El Teorema de Kolob Edición en Español Una visión mormona del Universo Estelar de Dios. Lin M. Hilton, PHD Traductor. Enrique Pulido. Lin M. Hilton. El Teorema de Kolob. El Teorema de Kolob Copyright Copyright, Edición en Español 2010 por Hilton Box, LLC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, ya sea gráfica, visual, electrónica, en filmación, microfilmación, grabación o cualquier otro medio, sin la autorización escrita del autor, a excepción de breves pasajes incorporados en revisiones críticas y artículos en los que el título, el autor y la ISBN y acompañe dicha revisión o artículo. Traducción del inglés al español. Original traductor. Enrique Pulido Revisión y edición final. In lingua, Salt Lake City, Utah, 84102. Publicado por Hilton Box, LLC Website. www.iltonbox.com Distribuido por Granite Publishing and Distribution, LLC 868 North 1430 West, Orem, UT 84057, 801, 229, 9023, Toll Free, 800, 574, 5779, Fax, 801, 229, 1924. Diseño de la cubierta. Steve Gray Diseño y distribución de páginas. Trickest Book Services ISBN 978-1-566-84-723-0. Precio dólares americanos 12-95. El Teorema de Kolob, edición en español. Número de la Biblioteca del Congreso 20-10-92-19-62. Primera impresión marzo de 2010 en los Estados Unidos de América. Tabla de contenido, página, prefacio 5, fotos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, introducción, el teroema de Colombia, 12 corolarios, localización del reino celestial, emisiones desde el núcleo de nuestra galaxia oscurecidas por un velo, el número de las creaciones de Dios, localización de los tres grados de gloria, localización de las tinieblas de fuera lugar del destierro final de lucifer la secuencia del desarrollo de la tierra otros mundos mortales dentro de la vía láctea cronometrando la velocidad y el tiempo a la imagen del cielo los hijos del padre celestial llegan a ser dioses otras deidades además de lo 4 7 12 18 21 29 38 50 56 58 72 79 85 91 96 102 107-109. Resumen y conclusiones. Bibliografía acerca del autor. Prefacio. Para la gloria de Dios y la futura gloria del género humano. Este libro se escribe para glorificar a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo, creadores de nuestro universo. Admiramos y nos asombramos ante la visión de sus extensos reinos. Cuando contemplamos las estrellas vemos a Dios obrando en su majestad y poder. rey 88-47. Se escribe también con el fin de describir la futura gloria de hombres y mujeres después de la resurrección si observan todos los mandamientos de Dios. Primera fotografía a color de una galaxia. La noción para la teoría de este libro me vino como un rayo. Me ocurrió mientras leía un artículo en National Geographic, titulado Primera fotografía a color de los cielos, First Colored Portrait of the Evans William C. Miller, fotógrafo investigador, Vol. 115, no. 5, mayo 1959, página 673. Aquí estaba una foto a color de nuestra galaxia vecina en una página completa, Andrómeda. Véase la foto no 1. El astrónomo Miller capturó esta bella foto mostrando la galaxia Andrómeda en su totalidad, compuesta por tres anillos cada uno de un color diferente. Cada parte era distinta e identificable de las otras por su color. Allí estaba para ser admirado el núcleo central de la galaxia, blanco, brillante y glorioso en color. Un anillo rojizo, en forma de Goniut, compuesto de billones de tenues estrellas rodeando el núcleo central. El anillo exterior de la galaxia, también compuesto de innumerables estrellas, brillando con luz azul brumosa. Ahí, delante de mis ojos, a todo color, estaba el diseño probable del universo de Dios, blanco, rojo y azul. Celestial, terrestre, y celestial. Si esta era la estructura de la galaxia Andrómeda, también podría ser la estructura de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, así como la de billones de galaxias en el extenso universo. Por no decir más, cuando vi la foto me sentí más que conmovido y emocionado, me sentí inspirado. La emoción jamás me ha dejado. La siento ahora en el momento que registro el recuerdo de la experiencia. ¿Por qué es importante este libro para el lector? El teorema de Kolob nos permite ver más claramente el hogar donde vivimos antes de nacer y el hogar en el que viviremos después de morir. Estos lugares parecen más reales. Están hechos de materia, algunos de materia muy fina y pura, y existen en el tiempo y en el espacio. Nos ayudan a anticipar la realidad de las glorias de nuestro futuro hogar. Mi madre me contó acerca de Kolob siendo un niño, escuché por casualidad a mi madre, Ruth Naomi Savage e Hilton, explicando pacientemente a mis cuatro hermanos mayores acerca de Kolob, la gran estrella gobernante de nuestro universo, en el momento en que ellos se reunían alrededor de ella cerca al lavaplatos de nuestra cocina. Ella citó del libro de Abraham. Y vi las estrellas, y que eran muy grandes, y que una de ellas se hallaba más próxima al trono de Dios. Y había muchas de las grandes que estaban cerca. Y el Señor me dijo: Estas son las que rigen. Y el nombre de la mayor es Colob, porque está cerca de mí, pues yo soy el Señor tu Dios. A esta la he puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual estás Abraham. 3, 2, 3. Estas palabras penetraron mi corazón con poder. Creí que eran verdaderas cuando era un niño y creo que son verdaderas el día de hoy. He escogido Kolob como el título de esta obra porque, desde una temprana edad, asocié esta palabra con el hogar del Dios Todopoderoso ante cuyo resplandeciente trono todas las cosas se inclinan en humilde reverencia. Responsabilidad por el texto si hay faltas en esta teoría o en las ideas relacionadas, la culpa es solo mía. Las ideas de este libro son para su contemplación, no las ofrezco como verdad absoluta, sino como posibilidades. Yo seré el primero en aceptar cualquier nueva o luz adicional que más adelante las establezca como verdaderas, o quizá, me requiera alterarlas o abandonarlas. Yo no me considero un científico, sino un hombre de fe. Fe en Dios, como el Padre de nuestros espíritus. Fe en su Hijo Jesucristo como el Redentor y Salvador del mundo. Fe en Joseph Smith como el Profeta de la plenitud de los tiempos. Fue Joseph Smith quien restauró muchas de las sencillas y preciosas partes del Evangelio incluyendo escrituras acerca de las estrellas las cuales ahora tenemos el gozo de meditar. Explicación de fuentes y referencias. Notas al pie de página y fuentes de referencia a las que se aluden en este libro son. Los libros de la Biblia se citan con las abreviaciones usuales. JST significa traducción de la Biblia según Joseph Smith, Joseph Smith Translation of the Bible, que se encuentra en las notas al pie de página y en el apéndice de la Oli Bible, LDS Edition. Para las referencias al libro de Mormón se usan las abreviaciones usuales. Moisés significa el libro de Moisés en la perla de gran precio. Abraham significa el libro de Abraham en la perla de gran precio. Otras fuentes son citadas en notas al pie de página y en la bibliografía. El libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la perla de gran precio son los libros oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pueden ser vistos o comprados en el sitio en la web www.lds.org. Reconocimiento: solo nombro tres de las muchas personas que ayudaron en la producción de este libro. Arlene Kalkins y Nancy Hilton ayudaron en la edición. Les doy muchas gracias a ellas, así como a otros. Un reconocimiento especial por las adiciones útiles hechas por el doctor William M. Boruska de Texas. Él fue la primera persona que leyó el manuscrito de Colop. Su comentario escrito fue: Esto es grandioso. Esto me dio un ánimo muy grande. Lin M. Hilton February, 2010, Salt Lake City, Utah, USA. 5 Fotos 1, M31. La galaxia Andrómeda, M31. La galaxia Andrómeda Crédito y Derechos de Autor. Robert Gendler, usado con permiso http://anturk.gsfc.nasa.gov/.apod/.ac040718.html Se piensa que nuestra galaxia es muy parecida a Andrómeda. La luz difusa de Andrómeda es causada por los cientos de billones de estrellas que la componen. Las varias estrellas que se pueden distinguir rodeando la imagen de Andrómeda son de hecho estrellas de nuestra galaxia las cuales están enfrente del objeto de fondo. Esta foto fue publicada por primera vez en National Geographic Magazine y a todo color como se describe en el prefacio de este libro. Claramente muestra en colores. El blanco del núcleo, el reino celestial, un anillo rojo, el reino terrestre, y un anillo azul externo, el reino celestial. Andrómeda es la galaxia grande más cercana a la Tierra, a más o menos una distancia de 2 millones de años luz. 7. 2- Regiones centrales de nuestra galaxia, la Vía Láctea vista en luz natural, la posible localización de Kolob, parte superior central de la foto, brillando intensamente detrás de una nube, velo, de polvo interestelar. Regiones centrales de nuestra galaxia de la Vía Láctea Crédito. Gemini Observatory, Peter Michaud http 2. Barra, barra, antur. Gsfc. Nasa. barra apod barra at030909.html. ¿Cómo se ven ve Colo y el núcleo de la Vía Láctea? Nadie lo sabe bajo la luz natural. No es posible ver el núcleo de la galaxia bajo luz a la cual nuestros ojos son sensibles porque el polvo grueso en el plano de nuestra galaxia lo oscurece. Sin embargo, si uno mira en la dirección del núcleo de nuestra galaxia, el cual está hacia la constelación de Sagitario, muchas bellas maravillas se hacen evidentes. El núcleo de la Vía Láctea está detrás del núcleo de la foto. Grandes caminos de polvo y nubes de estrellas dominan la foto. La foto de arriba es una composición de más de 40 imágenes tomadas por el observatorio Gemini en agosto 19 de 2003. Las constelaciones de escorpión y de sagitario se pueden ver encima de la cúpula. 3. Regiones centrales de nuestra galaxia La Vía Láctea en infrarrojo mientras que esté oscurecida por polvo interestelar y no pudiendo ser vista bajo luz visible, el núcleo de nuestra galaxia puede ser visto por medio de fotografía infrarroja. Arriba una foto real de la región central de nuestra galaxia de la Vía Láctea. De acuerdo con el teorema de Kolob, en el núcleo exacto de nuestra galaxia está localizada Kolob y el trono de Dios, porque Dios habita en fuegos eternos. Theatrics of the Prophet Joseph Smith, Enseñanzas del Profeta Joseph Smith, Página 361. El satélite Kobe de la NASA escaneó los cielos a longitudes de ondas infrarrojas en 1990 y produjo esta primera vista de la región central de nuestra propia galaxia de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una típica galaxia espiral con una protuberancia regiones centrales de nuestra galaxia, la Vía Láctea, central y un disco colo en el núcleo, en luz infrarroja crédito. NASA, Cosmigo Agra un extendido de estrellas. Explorer, COVE, Project Sin embargo, Gas Http. barra apod barra AB950908 HTML polvo dentro del disco oscurecen las longitudes de onda de luz visible previniendo de manera efectiva observaciones claras del núcleo. Ya que las longitudes de ondas infrarrojas son menos afectadas por el material obscurecedor, el experimento del fondo infrarrojo difuso, DIRBE. Diffuse Infrared Background Experiment, a bordo del COBE pudo detectar luz infrarroja de estrellas rodeando el núcleo galáctico y producir esta imagen. Por supuesto, el borde en perspectiva representa el panorama desde las inmediaciones de nuestro Sol, una estrella localizada en el disco a una distancia aproximada de 27.000 años luz del núcleo de la galaxia. 9.4 M104 la galaxia Sombrero desde la Tierra podemos ver galaxias gigantes en forma de molino de viento las cuales están organizadas afuera de nuestra propia Vía Láctea. De hecho el telescopio Hubble ha observado millones de ellas. En la fotografía está una de estas galaxias brillantes más cercanas la cual muestra un núcleo central brillante. ¿Puede ser esta la localización de otro colo y el asiento de otro dios? Nótese también la banda oscura de polvo interestelar situada en el plano de esta galaxia. ¿Puede ser este un velo? M104. Galaxia sombrero localizada en las afueras de nuestra Vía Láctea mostrando un velo de polvo. Crédito. T. Borosón, Noao barra USC. W. Kel, A. Q. No http barra apod ab 951109html La famosa galaxia Sombrero, M104, es una galaxia espiral. La distinguida banda de polvo y la aureola de estrellas y cúmulos globulares le dan a esta galaxia su nombre. Algo poderoso está sucediendo en el núcleo de la galaxia Sombrero, ya que mucha luz de rayos X se ha detectado allí. Esta imagen fue tomada en luz azul por el telescopio de 0,9 metros en Kit P Observatory. 5. Galaxias sin número. Aquí, en este diminuto trozo de cielo, se pueden apreciar alrededor de mil galaxias. Los lentes más potentes de enfoque en el espacio le permiten a Hubble ver en lo profundo del universo para capturar esta foto. Nuestra teoría sostiene que cada galaxia tiene su propio dios, basado en su núcleo. Existen galaxias innumerables en el universo extenso. Crédito. NASA N. Broadworth, Raka Institute of Physics Barra University, H. Ford, J. M. Clampin, STSCL, G. Artidu, STSCL, G. Illingworth, UCO Barra Lick Observatory, De Axaienstean Manesa http://uglesite.org/.gallery/.album/.galaxy/.collection/.pr2003001/. Capítulo 1. Introducción. El cielo es un lugar real. El cielo o reino celestial es visto como un lugar real que existe en el tiempo y en el espacio. Se compone de estrellas gigantes, color y otras más, en el núcleo, cada una radiando con gran energía y poder. El núcleo está rodeado de millones de mundos y planetas santificados, así como mundos nuevos en embrión. Todo espíritu es materia, materia tangible, extremadamente refinada o pura. De Fe 131, 7. Mientras estemos en la mortalidad, no podemos ver materia espiritual, pero si Dios tocara nuestros ojos, podríamos. Rechazamos la idea de que el cielo es etéreo, como una nube, incomprensible y que no puede ser conocido sino que puede ser descrito en términos concretos, realistas y entendibles. El universo está bien organizado, el universo de Dios, aunque compuesto de billones de soles y planetas, es sin embargo ordenado, encajando en perfecta unidad, cada parte moviéndose en armonía con respecto a las otras alrededor del trono de Dios. Hay un lugar en el universo para todo, y todo está en su lugar. El profeta Joseph Smith tenía un claro entendimiento del universo de Dios. Lo describió en asombroso detalle durante el año 1840. Aceptamos sus ideas como si vinieran de una fuente divina y que son verdaderamente ciertas. Desde el tiempo de Joseph Smith, los científicos han encontrado muchas cosas similares en los cielos. Descripción de la Vía Láctea. Muchos descubrimientos de la astronomía moderna nos ayudan a entender mejor las escrituras. Hay muchas escrituras que hablan del cielo, las estrellas, los soles y los planetas. En su libro, Starry News, el astrónomo Chet Raimo describe la Vía Láctea. Cuando miramos hacia el espacio en la dirección del disco plano de la galaxia, vemos una tenue estela de luz de billones de estrellas. En una noche de verano, esta pálida banda de luz difusa se arquea por lo alto desde el horizonte norte hasta el horizonte sur. Fue llamada Vía Láctea por los antiguos, quienes no tenían manera de saber su verdadera naturaleza. Nuestra palabra galaxia viene del griego gala, que significa leche. En otros mitos de la antigüedad, era conocida como un río celestial. 1. El teorema de Kolob indica que el brazo espiral en el cual estamos localizados en la Vía Láctea, el cual se ve extendiéndose a través del cielo nocturno, es de hecho un río celestial compuesto de estrellas, cada una hecha por Dios, pero solo vista débilmente por el hombre. Sin embargo, hay maneras de captar la naturaleza de esta vasta creación. Podemos aprender de la astronomía, aunque es mucho mejor aprender de las escrituras, las cuales fueron dictadas por el mismísimo Creador, quien es nuestro Padre Celestial. La Tierra está viva. La mayoría de nosotros pensamos que la Tierra es un pedazo de roca rotando para siempre alrededor del Sol. Sin embargo, afirmamos que la Tierra está viva. Tienes y tú puede hablar y guardar los mandamientos de Dios y será finalmente exaltada en el Reino Celestial. Propósito del teorema de Colo. La teoría de este libro da una base sobre la cual podemos colocar las doctrinas de la Iglesia con respecto al cielo y a la eternidad. Cada parte encaja como las partes entrelazadas de un rompecabezas, mostrando la apropiada relación de cada sección con las otras piezas. Todo el ejercicio revela un asombroso patrón de gigantesco tamaño y complejidad. Nuestro universo es poderoso, está vivo y está creciendo. Nos vemos forzados no sólo a admirar el universo estelar, sino también a adorar y alabar al Dios del cielo que lo creó y que hoy lo guía en su movimiento y crecimiento. Por lo menos, esta teoría es especulación estimulante. Sugiere muchas maneras nuevas de abordar antiguas preguntas. En todo caso, varias personas me han dicho que sus mentes no han descansado desde que contemplaron las ideas del teorema de Kolob. Ched Raimo, star Nights. An Introduction to Astronomy Forever in Night of the year, una introducción a la astronomía para cada noche del año, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, página 121. Creador de todas las cosas. Tanto las escrituras antiguas, así como las modernas, enseñan que Dios, trabajando a través de su Hijo Jesucristo, creó todas las cosas. Se pueden dar muchos ejemplos, pero dos serán suficientes. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo hecho habría sido, fue hecho Juan 1, 1, 3, énfasis añadido. Y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. El Amán 14, 12, énfasis añadido. Abraham fue un astrónomo y enseñó astronomía en Egipto. En la perla de gran precio leemos. Y yo, Abraham, tenía el Urim y el Tumim, que el Señor mi Dios me había dado en Ur de los Caldeos. Y vi las estrellas que eran muy grandes. Y que una de ellas se hallaba más próxima al trono de Dios. Y había muchas de las grandes que estaban cerca: Abraham 3, 1, 2. Aquí leemos que el Urim y Tumim fue usado por Abraham para ver a través del velo, el cual suponemos que es como un polvo interestelar, hasta el mismo núcleo de la galaxia. Esta es la ubicación en la cual el teorema de Kolob sitúa el trono de Dios con Kolob en el núcleo. Más tarde, Abraham tuvo una entrevista cara a cara con el Señor. Así fue que yo, Abraham, hablé con el Señor cara a cara, como un hombre habla con otro. Y me habló de las obras que sus manos habían hecho. Y él me dijo, Hijo mío, Hijo mío, y tenía extendida su mano, he aquí, te mostraré todas estas. Y puso su mano sobre mis ojos, y vi aquellas cosas que sus manos habían creado, que eran muchas. Y se multiplicaron ante mis ojos, y no pude ver su fin. Y me dijo, Esto es Shinia, que es el sol. Y me dijo, que significa estrella. Y me dijo, Olea, que es la luna. Y me dijo, Kokaugeam, que quiere decir estrella, o sea, todos los grandes luminares que había en el firmamento del cielo. Y era de noche cuando el Señor me dijese estas palabras, y el Señor me dijo, Abraham, te enseñó estas cosas antes que entres en Egipto, para que declares todas estas palabras Abraham 3, 11, 15, énfasis añadido. Así que el Señor le mostró a Abraham aquellas cosas que sus manos habían creado, con el fin de que Abraham las pudiera enseñar en Egipto. De acuerdo con el teorema de Kolob, Abraham le fue mostrada la gran vía láctea. La dibujó como un círculo y le fue mandado hablarles a otros al respecto. Nótese la impresionante posición central de Kolob en el facsimileno. 2, 1, en el libro de Abraham. Ilustrando que Dios está en medio de todas las cosas de IC 88, 13. ¿Es el facsímile no? 2 un mapa de nuestra galaxia. Nótese que la explicación del facsímile 2, 5, nos dice que los números 22 y 23 representan dos de las grandes estrellas cerca de Colo. Véase cuán cerca de Colo están en este dibujo. De hecho, ¿qué le enseñó Abraham de astronomía a los egipcios? Seguramente no les enseñó acerca de agujeros negros o de cuasares. Se tomó su tiempo para dibujar el facsimileno. 3. Que lo muestra razonando sobre los principios de astronomía, en la corte del rey. ¿Por qué estaba razonando con ellos? Quizá presentando el Evangelio. El teorema de Kolob se presenta para su contemplación. Estas ideas son solo teorías. Y estas son el resultado de los intentos del autor de estudiar las escrituras y la astronomía, como lo sugiere el Señor. Y tratar de entenderlas por lo menos un poco. No pretendemos recibir revelación, pero esperamos el glorioso día del que habló el Señor a Joseph Smith. Vendrá un tiempo en que nada será retenido, sea que haya un dios o muchos dioses, estos serán manifiestos. Todos los tronos y dominios, principados y potestades, serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo de IFE 121, 28, 29. Nuestro Padre Celestial tiene un Padre. Es igualmente claro por las enseñanzas de los profetas de los últimos días que el nuestro Padre, fue una vez un ser mortal trabajando por su salvación sobre otra tierra, sometido a su Padre. Joseph Smith enseñó: Es el primer principio del Evangelio, saber con seguridad el carácter de Dios, y saber que Él fue una vez un hombre como nosotros. Sí, que Dios mismo, el Padre de todos, moró en una tierra. 2. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: Nuestro Padre celestial, de acuerdo con el profeta, tuvo un Padre, y desde que ha existido una condición como esta a través de la eternidad, cada Padre tuvo un Padre. 3. Brigham Young explicó que nunca hubo un tiempo en el que no existieran dioses y mundos, en el que los hombres no estuvieran pasando por las mismas pruebas por las que nosotros estamos pasando ahora. 4. Seguro que estos divinos progenitores de Elohim son dioses en sí mismos, con mundos, poderes, reinos, y creaciones propias. Ninguno de los cuales pudo haber sido creado por Elohim o por Jehová. Cuando el Todopoderoso dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, según nuestra opinión Él está limitando esta declaración a sus creaciones, desde el Consejo de los Cielos, en donde el plan de Dios fue primero presentado formalmente a sus hijos espirituales, y Cristo fue asignado para ser el Creador, así como el Salvador. De esta forma comenzó el proceso del plan del Padre para su propia galaxia o universo. Esto trae muchas preguntas a la mente. ¿Cuál es el dominio de Elohim, nuestro padre? ¿Qué tan lejos se extienden sus creaciones? ¿Dónde está Kolob, el lugar donde mora nuestro padre? ¿Dónde están las creaciones, dominios y tronos de las otras deidades? Esta es una tarea enorme. Puede sonar absurdo al principio. En respuesta a estos cuestionamientos, proponemos el teorema de Kolob. Este teorema traza la estructura global de las creaciones de nuestro Padre Celestial, con el propósito, naturaleza y localización de cada parte. Identifica la Vía Láctea como la única creación de nuestro Padre. Provee una clara explicación de la estructura del núcleo de nuestra galaxia. La teoría identifica el lugar del trono de Dios y de los tres grados de gloria. Explica en dónde fue formada la Tierra y hacia dónde se dirige. Provee un mecanismo para el establecimiento de la sede de futuros dioses, a medida que los hijos de Elohim obtengan su propia exaltación tal y como Abraham, Isaac y Jacob, Dice 132. 37, y una hueste que seguirá. También explica la posible localización de los reinos de los padres, hermanos, tíos, y primos de nuestro padre, los cuales deben existir en algún lugar. La idea básica del teorema de Colo ubica el reino celestial en el núcleo de la Vía Láctea. Que el anillo intermedio en forma de Donut rodeando este núcleo es la localización del reino terrestre. Y que el anillo exterior rodeando la zona terrestre es la localización del reino celestial. Nuestro Sol y sus planetas en este momento ocupan una posición en esta tercera zona externa o zona celestial. Teaching of the Prophet Joseph Smith, enseñanzas del profeta Joseph Smith, pp. 234-46. Joseph Fielding Smith, doctrines of salvation, doctrinas de salvación, Bookcraft, 1955, vol. 2, página 47. 4. Deseret News, noticias de Deseret, noviembre 16, 1859, página 290. La Tierra fue creada en el reino celestial, en el núcleo de la galaxia. Y emigró a través de la zona terrestre, período del jardín del Edén, quizá para ocupar su posición alrededor del Sol en el reino celestial. Y a la inversa, cuando el tiempo de la Tierra no cuente más, la Tierra se saldrá de su órbita alrededor del Sol y retornará a través de la zona terrestre, el período milenario, para entonces retomar su posición original en el reino celestial. Un apóstol nos insta a estudiar las escrituras que describen los cielos. El hermano Orson Pratt habló de reinos sobre reinos a través de la inmensidad del espacio y entonces dijo: Quizá ustedes puedan preguntarme por qué insisto en este tema. La respuesta: ¿por qué el Señor insistió en lo mismo hace 42 años, si Él no quería que nosotros, en alguna medida, lo entendiéramos? ¿Hablaría el Señor al azar? ¿Daría él una revelación sin esperar que la gente por lo menos tratara de entenderla? Si el Señor deseaba que entendiéramos algo, y condescendió a revelar algo, ¿por qué debemos pensar que estamos pasándonos de nuestros límites al tratar de comprender de manera aproximada lo que el Señor quería que entendiéramos? Es un viejo capricho y noción sectaria suponer que no debemos tratar de entender la revelación. No supongan, sin embargo, que esos primeros principios del Evangelio son los únicos que deben ser aprendidos. No se están en esos sentimientos y piensen que deben quedarse en ellos y no seguir adelante. Si hay conocimiento con respecto al futuro, al presente, al pasado o a cualquier otro tipo de conocimiento que sería benéfico para la mente del hombre, busquémoslo y aquello que no podamos obtener usando la luz que Dios ha puesto dentro de nosotros, usando nuestro poder de razonamiento, leyendo libros, o usando solamente la sabiduría humana, busquemos una fuente más alta, aquel ser que es lleno de conocimiento, y que nos ha dado leyes para todas las cosas y quien, en su sabiduría, bondad, justicia y misericordia, controla todas las cosas de acuerdo con la capacidad de las mismas, y de acuerdo con las varias esferas y condiciones en las cuales están colocadas. El dignatario calienta a los santos a estudiar los tópicos insinuados en las revelaciones de Dios. Muchos principios y verdades han sido revelados por el Señor con respecto a la astronomía. En doctrina y convenios 88-79, el Señor manda expresamente a los santos a estudiar los cielos. Con seguridad debe haber algo que se supone debemos descubrir, o si no, ¿por qué este mandamiento? Orson Pratt, marzo 14, 1875, Salt Lake City, barrio 16, relatado por David W. Evans. Capítulo 2. El teorema de Colo y 12 corolarios. Afirmación del teorema de Colo. Todas las creaciones de Dios, nuestro Padre celestial, están localizadas dentro de los sublimes y ordenados límites de la Vía Láctea. Dios se sienta sobre su trono en el núcleo de la galaxia, en medio de todas las cosas de IC-88-13, y controla todos los reinos que sus manos han hecho. Corolarios del teorema de Colop. Las siguientes extrapolaciones de la teoría básica se ofrecen como posibles explicaciones. Corolario 1. Localización del reino celestial Además del trono de Dios, los mundos celestiales del Padre Celestial, y la totalidad del reino celestial está en el glorioso núcleo, en la región central de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Corolario 2. Emisiones desde el núcleo de nuestra galaxia oscurecidas por un velo las radiaciones de la luz de Dios, las cuales proceden de su presencia para llenar la inmensidad del espacio, DIC-88. 12. Se filtran a través de velos de polvo interestelar, el cual bloquea nuestra vista mortal del reino celestial. Cuando uno penetra este velo, se encuentra dentro del ardiente ambiente del reino celestial. Corolario 3. El número de creaciones de Dios. Aunque el número de las creaciones de Dios va más allá de la capacidad del hombre para contarlas, cada una es conocida por Dios. Estas creaciones son finitas en número en cualquier momento dado en el tiempo y se componen de alrededor de 150 billones de estrellas, más sus planetas asociados tal y como existen actualmente en la galaxia de la Vía Láctea. Corolario 4. Localización de los tres grados de gloria. Los reinos, terrestre y celestial, están localizados en anillos concéntricos consecutivos en forma de Donut rodeando el reino celestial o el núcleo de la galaxia. Nuestro Sol y la Tierra actualmente están localizados en el anillo exterior o celestial de la galaxia de la Vía Láctea. Corolario 5. Localización de las tinieblas de afuera: Las tinieblas de afuera, el lugar a donde Satanás finalmente será expulsado, Deice 76. 44, 49, junto con los hijos de perdición, está más allá de los alcances de la galaxia de la Vía Láctea. Donde no hay luz o calor, ni soles ni estrellas. Corolarios 6. La secuencia del desarrollo de la Tierra. Nuestro planeta Tierra fue primeramente formado en una órbita de colo en el núcleo celestial de la galaxia. Emigró a través del anillo terrestre, periodo del Jardín del Edén, y tomó su posición actual en una órbita del Sol, para su probación celestial en la mortalidad. La Tierra retornará alejándose del Sol pasando otra vez a través del Anillo Terrestre, periodo milenario, para finalmente recuperar su órbita original alrededor de Kolob en el Reino Celestial. Corolario 7. Otros mundos mortales dentro de la Vía Láctea. El Padre Celestial tiene muchos otros mundos los cuales siguen el mismo patrón que la Tierra, y que ahora existen en una de las varias etapas de esta progresión. Muchos se encuentran ahora en su periodo mortal y están habitados con seres que se parecen, actúan y se asocian como lo hacemos nosotros, ya que ellos son, así como nosotros, hijos del Padre Celestial. Corolario 8. Velocidad del desplazamiento Debe existir una velocidad de desplazamiento de seres celestiales, más rápida que la velocidad de la luz, una velocidad tal y como la velocidad del pensamiento. Corolario 9. Cronometrando el tiempo, el Padre Celestial tiene un sistema de tiempo, un reloj, por así decir, similar al nuestro, pero moviéndose más lentamente. En proporciones como de 1 a 365.000. El tiempo de la Tierra se experimenta únicamente durante la aprobación celestial de la Tierra. Además, un reloj terrestre debe existir para medir los periodos del jardín del Edén y del milenio. Corolario 10. A la imagen del cielo las cosas en esta tierra están hechas de modelos celestiales, y también descienden de estos modelos celestiales, así que podemos entender el cielo en parte a través del estudio de esta tierra. Dios mismo vive en un lugar real, compuesto de materiales reales en una esfera de cristal, un gran Urim y Tumim. Corolario 11. Los hijos del Padre Celestial se convierten en dioses, los hijos fieles del Padre Celestial quienes siguen sus leyes celestiales tendrán la oportunidad, después de su resurrección y exaltación en el reino celestial, de formar nuevas galaxias y colops, cada una con un núcleo, con soles y mundos como lugares de residencia de su propia incontable progenie espiritual dando origen a una nueva generación de dioses. Corolario 12. Deidades, además de Elohim, los incontables billones de galaxias externas más allá de la Vía Láctea no son las creaciones de Elohim, sino cada una tiene su propio dios, su propio reino celestial en su ardiente núcleo, con reinos terrestres y celestiales a su alrededor. Quizá las galaxias, de la misma forma, se agrupan y rotan alrededor de núcleos de un orden mayor. Capítulo 3: Localización del reino celestial. Corolario 1 localización del reino celestial. Además del trono de Dios, los mundos celestiales del Padre Eterno, y de hecho, la totalidad del reino celestial, está en el glorioso núcleo, o región central de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo. Abraham vio, a través del Urim y Tumim, la gran estrella Kolob que se hallaba más próxima al trono de Dios Abraham 3, 2 que Kolob fue la primera de las creaciones de Dios, facsimile 2, 1, de Abraham. Y que Kolob es la mayor de todas las estrellas, Abraham 3, 16, y que gobierna todas las estrellas que pertenecen al mismo orden tierra sobre la cual el Abraham surgió, Abraham 3, 3. Las escrituras también establecen que el trono de Dios está en medio de todas las cosas de Ice 88, 13. Probablemente esto significa en el núcleo de la galaxia de la Vía Láctea. Dios está en el núcleo. El trono de Dios, su sede o lugar de gobierno, no está hacia uno de los lados, sino en donde uno esperaría que Él estuviera, exactamente en el medio de sus creaciones. Considere las siguientes citas. Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. De IC-88, 13, énfasis añadido. Él comprende todas las cosas, y todas las cosas están delante de él, y todas las cosas están alrededor de él. De IC 88 41, énfasis añadido. Para encontrar nuestro hogar celestial, debemos buscar un lugar central. Será un lugar cerca de Colob y de las otras grandes estrellas gobernantes que controlan y gobiernan la tierra, porque Abraham dijo: Y vi las estrellas, y que eran muy grandes, y que una de ellas se hallaba más próxima al trono de Dios, y había muchas de las grandes que estaban cerca. Y el Señor dijo: Estas son las que rigen, y el nombre de la mayor es Colob, porque está cerca de mí, pues yo soy el Señor tu Dios. A esta la he puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual está Abraham 3, 2, 3. ves la estrella más grande. Nuestro Sol gobierna la Tierra, pero no es, de ninguna manera, la más poderosa entre las estrellas. Nuestro Sol, a su vez, es gobernado y avanza en una gran órbita alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Aquí tenemos un gigantesco conglomerado de estrellas de un tamaño y una complejidad tan grande que está verdaderamente más allá de nuestro entendimiento. Aquí en el núcleo hay una concentración de estrellas gigantes y antiguas de una masa y radiación tan asombrosas como para identificarlo como el más exótico lugar en el universo. La teoría de este libro identifica el núcleo de la galaxia como las llamas circundantes de fuego. También, el refulgente trono de Dios DICE 137, 2, 3. Kolob, la primera y más poderosa estrella del Padre Celestial, está en el núcleo, y el globo DICE 130, 7, Ourim y Tumim sobre el cual él reside, DICE 130, está cerca de ella, quizá en órbita alrededor de la misma. Algunos descubrimientos de la astronomía moderna que tienden a apoyar el teorema de Kolob cúmulos de estrellas en el núcleo galáctico de la Vía Láctea. El núcleo de la galaxia, que en su mayoría está cubierto de nuestra vista por nubes de polvo, está localizado en la dirección de la constelación de Sagitario. En el hemisferio norte, en una noche de verano se puede apreciar en la parte inferior del horizonte sur. De acuerdo con el Dr. Arlo Sharpley, de Harvard University, muchas de las estrellas en la región central de la galaxia están en estrecha rotación alrededor del núcleo, como se puede ver por su luz intermitente. Sharpley dijo: Cientos de estrellas variables y muchos cúmulos y nebulosas difusas se han estudiado en el área de Sagitario. Queda mucho por hacer con las estrellas de la masa central o núcleo galáctico, que parece estar localizado a una distancia de. 30,000 años luz. Este controla el movimiento de nuestro Sol y de las estrellas vecinas, y de esta manera determina la duración del año cósmico galáctico. 6. Las estrellas centrales son únicas. Hablando de las estrellas de la región central de la galaxia, Bocambot concluyó. Las estrellas que pueblan el núcleo son muy diferentes, estrellas de población tipo II, de aquellas que se encuentran en las regiones espirales exteriores, estrellas de población tipo I. 7. El astrónomo británico Fred le reporta. Las estrellas en las galaxias elípticas y las estrellas en el núcleo de las espirales son estrellas antiguas como las estrellas en los cúmulos globulares. Por lo contrario, las que son muy luminosas gigantes azules y supergigantes son estrellas jóvenes. Las estrellas jóvenes se encuentran solo en los brazos de los espirales. Nuestra teoría requiere tal distinción, porque las estrellas en el núcleo deben ser de tipo celestial creadas primero, y las de las regiones exteriores de tipo terrestre y celestial, creadas más tarde. El núcleo de las galaxias externas. Aunque una vista directa del núcleo de nuestra galaxia es en gran parte oscurecido por polvo, es posible ver muchos detalles exactos de un núcleo celestial a través de la observación de nuestra galaxia hermana, Andrómeda M31. Véase la foto no 1, 1. El astrónomo Joseph Ashbrook hizo un reporte de fotografías de esta parte del cielo tomadas con un telescopio refractor de 30 pulgadas. Explicó que las fotos usuales de Andrómeda sobreexponen el núcleo central con el fin de desplegar los brazos espirales de la galaxia. Esta técnica ha escondido un denso núcleo de estrellas agrupadas exactamente en el núcleo, de 4-5 centímetros de diámetro. Este rasgo debe ser distinguido cuidadosamente de la condensación central o brillo general de Andrómeda hacia el punto del medio. Arlow Sharpley, De Galaxias, Las Galaxias, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1961, página 96. Bokanbok, de Milky Way, La Vía Láctea, Quinta edición, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1981, página 8486. 8. Fred Frontiers of Astronomy, Fronteras de la Astronomía, New York, Harpers, 1955. 9. Joseph Ashbrook, The Nucleus of the Andromeda Nebula, El Núcleo de la Nebulosa Andromeda, Esquí en Telescope, febrero 1968, página 97. Si todas las galaxias están formadas de manera similar, el núcleo de la Vía Láctea también tendría un sistema de estrellas antiguas y grandes fuertemente compactado en el mismísimo corazón de la galaxia. De esto tenemos una corroboración independiente. La masa del núcleo de nuestra galaxia y de los agujeros negros. Bocamboc, previamente citado, concluyó: puede haber un núcleo de alta densidad dentro del amplio núcleo esferoide, y la masa total de este núcleo puede ser tan grande como una décima parte de toda la galaxia. 10 Claramente, la masa de una estrella Colo, pese a lo grande que sea, no sería suficiente para controlar nuestro sistema galáctico. Se requiere una gran concentración de las grandes, como se ve en Andrómeda, para acumular una masa controladora de este tamaño como se describe en Abraham 3, 2. Los astrónomos han encontrado recientemente evidencia de actividad supermalia en el núcleo de varias galaxias externas. Son los llamados agujeros negros. Un agujero negro es definido como una fuente de energía compacta de enorme fuerza comparado con la de un billón de masas solares. Esto es un billón de veces la masa de nuestro Sol. Uno de ellos, que se encuentra en el núcleo de la galaxia elíptica gigante M87, se cree que es tan grande como 3 billones de masas solares. Estos son identificados como agujeros negros. Es posible discernir que el núcleo de estos grandes objetos está girando a alta velocidad. Una medida de las velocidades radiales cerca del núcleo de la galaxia M84, en el área de Virgo, muestra una velocidad de rotación de 400 km por segundo a una distancia de solo 25 años luz del núcleo. Se piensa que estos objetos gigantes atraen hacia ellos muchas estrellas cercanas usando su enorme gravedad. Algunos materiales son expulsados en largos chorros de partículas de materia que se levantan perpendicularmente al plano del agujero. Se ha medido un chorro de este material exótico siendo arrojado derecho a una distancia de 6.500 años luz del núcleo de la galaxia 87. Esta distancia es aproximadamente un cuarto de la distancia de la Tierra hasta el núcleo de la Vía Láctea. Los científicos han determinado que la masa de algunas galaxias es mucho más grande que la suma de todas las estrellas radiantes en ellas. Se refieren a la masa extra como a materia oscura, sin embargo, nadie sabe en realidad qué es la materia oscura. Nos preguntamos si el espíritu y la inteligencia podrían formar parte de esta masa. Sabemos que todo espíritu es materia refinada y pura. Deice 131, 7. Bokanbok, ibid. Página 232. Esta información y una discusión más completa acerca de los agujeros negros se pueden encontrar en el sitio de la web http wwwxer barra, barra, barra astro 162 barra let barra active barra sblackhtml Esta nueva información nos lleva a preguntarnos: ¿Puede un agujero negro existir en el corazón de cada galaxia? ¿Puede haber un agujero negro en el núcleo de la Vía Láctea? ¿Puede ser esto un reciclaje de mundos antiguos para formar nuevos mundos? Según se alude así como dejará de existir una Tierra, así aparecerá otra. Moisés 1.38. ¿Puede un agujero negro ser también llamado Colo? ¿Puede esto contestar el enigma de cómo los planetas, las lunas y los soles adquieren su rotación y velocidad inicial para girar? ¿Puede ser esta la manera como Kolob envía poder y luz a la galaxia como se dice en Abraham Faximile 25. ¿Puede este proceso ser una de las maneras como Kolob provee el material usado en la creación de esta Tierra? El tamaño de Kolob para tener una idea del tamaño de Kolob, la cual es descrita como la mayor Abraham 3, 3 considérese la estrella doble epsilon Aurigae. Una de sus estrellas es una supergigante amarilla, 250 veces más grande que nuestro Sol. Pero su compañera es aún más grande, 3.000 veces el tamaño del Sol. 11 ya que Colo es la mayor, debe ser más grande que Epsilon Aurigae. 15 estrellas fijas en el núcleo. El profeta pasó mucho tiempo estudiando la astronomía revelada en el libro de Abraham. Pacientemente registró lo que parece ser el significado de ciertos jeroglíficos. Bajo el encabezamiento del quinto grado de Geoe, Joseph habló de tres estrellas gobernantes, que trabajan en conjunto con otras doce para formar el poder gobernante. Esta jerarquía es notablemente evocadora de la primera presidencia y los doce. Pero acaso, ¿no se supone que todas las cosas en los cielos y en la tierra deben dar testimonio de Dios? Bajo este grado el profeta escribió. La Tierra bajo el poder gobernante de en on 2 y Caevan Rash, que son la gran llave, o en otras palabras, el poder gobernante, que gobierna las quince estrellas fijas, que gobiernan la Tierra, el Sol, y la Luna, que tienen su poder en uno, con los otros doce planetas en movimiento de este sistema. Holyglise, Enisondos y Rush son los tres grandes poderes centrales que gobiernan todas las otras creaciones, las cuales han sido buscadas por los más antiguos de todos los padres desde el principio de la creación. Roya Gallant Exploring the Universe, Explorando el Universo, Garden City, New York. Garden City Books, 1956. Las 15 estrellas o planetas fijos, las cuales se mencionan en nuestra Perla de gran precio, Abraham Facsimile 2, 5, son nombradas por el profeta, incluyendo Kolob y las tres arriba mencionadas. 1. 2. 3. 4. 5. Colo Leulish Senisondskaevan Raslindis 6. Zip 7. Pusel 8. Bauiste 9. wine 10. Huayoxoan 11. 12. 13. 14. 15. O anslikibles flisos. Qué increíble información acerca del lugar cerca del trono de Dios y posiblemente núcleo de la vía láctea. Joseph continúa, bajo el encabezamiento de la segunda parte del cuarto grado de ecliflosisis significa menos poder en su afinidad con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta estrella fija, no teniendo poder para gobernar otra, sino teniendo poder en afinidad con otra para gobernar. 13. Este pasaje parece indicar que para conseguir una masa suficiente para mantener la galaxia junta por medio de la gravedad es necesario juntar muy cerca una de la otra muchas de las estrellas grandes, esto es, con el fin de tener su poder en una o en afinidad. Como dijo Abraham, estas son las que rigen. Y el nombre de la mayor es Kolob, y había muchas de las grandes que estaban cerca. Abraham 3, 2, 3. Joseph Smith, egiptian Alphabet Grammar, Alfabeto Egipcio y Gramática, Book Store, 135 SW Temple, Salt Lake City, Utah, 1966, página 24 y vid. Página 28. Estrellas fijas. La idea de una estrella fija o estacionaria es difícil de concebir, a menos que estas estrellas formen el núcleo exacto de la galaxia con todas las otras estrellas moviéndose alrededor del punto fijo. Evidencia adicional de que estas estrellas están en el núcleo de la galaxia está en la explicación del profeta, los poderes centrales que gobiernan todas las otras creaciones de Elohim. 14. El profeta también escribió: Sea este el núcleo por luz, y la luz de las 15 estrellas fijas se centran aquí. 15. Pros y contras. No todos los santos de los últimos días aceptan el núcleo de la Vía Láctea como la localización de Colo. 16. Estos autores consideran que Colo está localizado en un núcleo superior alrededor del cual el núcleo de la Vía Láctea rota, llamado el núcleo megagaláctico. Por otro lado, J. Reuben Clark, Jr. Sostenía que el núcleo de nuestra galaxia era el sitio de Kolob. Él dijo: Nuestra galaxia tiene en sí su propiedad, en realidad ella es su propio cielo, haciendo referencia a este grupo central de estrellas alrededor de las cuales las otras unidades de la galaxia giran. Podríamos bien recordar que Dios dijo a Abraham: Estas son las que rigen. Y el nombre de la mayor es Kolob, a esta la he puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual está Abraham Am 3, 3. 17. Igualmente, George Reynolds y Jane M. Schodal sugieren que el núcleo de la Vía Láctea sea el lugar de Kolob, porque así como la Luna rota alrededor de la Tierra, y la Tierra y los otros planetas de este sistema solar rotan alrededor del Sol, asimismo el Sol tiene un núcleo alrededor del cual gira, Kolob. Conclusión. Nuestra discusión nos lleva a concluir que el trono de Dios se halla en el núcleo de la Vía Láctea aproximadamente 27.000 años luz de nosotros aquí en la Tierra. Hemos visto que este sitio en los cielos tiene suficiente masa para sostener en órbita, por la gravedad, a todos los soles girando con sus sistemas solares de planetas. Recientes hallazgos astrológicos confirman lo que hemos oído por años de los profetas acerca de la estructura de los cielos. Este simple hecho incrementa nuestra fe grandemente. El teorema de Kolop propone que hay 15 estrellas fijas en el núcleo de la galaxia. Esto requiere que cientos de las grandes estrellas adicionales estén agrupadas alrededor de estas estrellas centrales fijas, seguidas de un manto de miles y millones de estrellas todas en órbita alrededor del núcleo de la galaxia. Todas estas pueden bien ser los mundos celestiales del Padre Eterno. Muchos de estos mundos pueden haber completado su prueba mortal y ahora han sido acelerados y celestializados al tiempo que regresan a su hogar para retomar su órbita original alrededor de Colop. Otras pueden ser nuevos mundos espirituales creados en preparación para una existencia corporal. Todas estas constituyen el reino celestial en la ardiente región central de la Vía Láctea. IBID. Página 24. IBID. Página 25 16 M Garfield Cook, Everlasting Burnings, Fuegos Eternos, Phoenix Publishing Salt Lake City, Utah, 1981, nota al pie de página 107 View Selected Speeches, 1951, J. Reuben Clark, JR What was this Jesus, ¿Qué era este Jesús, publicado por View Extension Publications 18. George Reynolds y Anne M. Schoedel, comentario de Pearl of Great Price, comentario sobre la Perla de Gran Precio, 1965, página 309, énfasis añadido. Capítulo 4. Emisiones desde el núcleo de nuestra galaxia oscurecidas por un velo. Corolario 2. Emisiones desde el núcleo de la galaxia oscurecidas por un velo. Las radiaciones de la luz de Dios, provenientes de su presencia para llenar la inmensidad del espacio, DC 88, 12, se filtran a través de velos de polvo interestelar, el cual bloquea nuestra vista mortal del reino celestial. Cuando uno penetra este velo, se encuentra dentro del ardiente ambiente del reino celestial. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo. El hombre natural se debilitaría y moriría ante la presencia de Dios, pero si ve con ojos espirituales, como lo hizo Moisés cuando la gloria de Dios lo cubrió, pudo ver su rostro, porque él fue transfigurado delante de él Moisés 1, 11. La gloria, luz brillante y enormes radiaciones proceden de Dios para llenar la inmensidad del espacio de IC 88, 12. La tierra mortal está escondida y bastante protegida por un velo de esta gloria ardiente. El velo del templo. Hay dos aspectos en esta parte de la teoría, que tiene que ver con el velo entre la tierra y el núcleo celestial. El primero es que el velo existe con el fin de evitar que las intensas radiaciones de la gloria de Dios consuman la humanidad y la tierra. El segundo es prevenir que el hombre caído, ahora en un orden celestial, vea dentro de los cielos y esté en la presencia de Dios mientras está todavía en su estado probatorio. Leemos de un velo en el templo de Herodes en Jerusalén que se rasgó en dos inmediatamente después de la crucifixión del Salvador, Mateo 27-51. El velo, o cortina, de este antiguo templo, así como el del precedente templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés, simbolizaba esta barrera entre Dios y el hombre. La intención era mantener al sacerdote de Aarón fuera del lugar santísimo hasta el tiempo señalado cuando solo él partía el velo y entraba a ese santo lugar. Nótese que en estos templos del sacerdocio arónico solo el sacerdote pasa a través del velo, no la congregación. El Señor les dijo a los dignatarios de la iglesia. Y además, de cierto os digo que es vuestro privilegio, y os hago una promesa a vosotros los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor, y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará, y me veréis y sabréis que soy yo, dice 67, 10. Hay una creencia ampliamente sostenida entre algunas grandes religiones en la Tierra que afirma que cuando un hombre pasa a través del velo, entra en la presencia de Dios. Un velo protege la Tierra. Nuevamente, de doctrina y convenios, el Señor prometió que el velo que esconde la Tierra, será quitado, y toda carne me verá juntamente. Y toda cosa corruptible, será consumida. Y. Se derretirá con calor abrasador. Y todas las cosas serán hechas nuevas de IC 101, 23, 25. Este pasaje claramente muestra el efecto protector del velo. Importante y sorprendente detalle acerca de esta barrera entre la tierra y el cielo se muestra en el Iptian Alphabetan Gramar del profeta Joseph Smith. Sus comentarios registrados bajo el encabezamiento, quinto grado de Flósisis dicen. Dios ha dicho: sea este el núcleo para la luz, y haya límites para que no pase. Él ha puesto una nube alrededor de los cielos y la luz de las estrellas grandes gobernantes, 15 estrellas fijas se centran allí, así que Dios ha establecido los límites de la luz, no sea que pase y consuma los planetas. Joseph Smith, Egiptian patetan Grammar, Alfabeto Egipcio y Gramática, IBID, y página 25, énfasis añadido. Considérese que hace casi 150 años, mucho antes de que la ciencia tuviera idea de la estructura del universo, el profeta de Dios dijo que existen nubes alrededor de los cielos como límites de la luz de las concentradas emisiones de las 15 estrellas fijas en el lugar central, y que el propósito de estas nubes es evitar que los planetas sean consumidos. ¡Qué profundo entendimiento! Nos inclinamos con asombro y respeto ante los poderes proféticos de Joseph Smith. Velos de polvo dentro de la galaxia solo en esta generación la humanidad ha tropezado con esta idea expuesta con anterioridad por el profeta Joseph Smith en su Egyptian Alphabet and Grammar, Alfabeto egipcio y gramática. E. Barnard y Max F. J. C. Wolf en nuestros días, después de estudiar por muchos años los parches oscuros en la Vía Láctea, finalmente concluyeron que estos espacios vacíos en los cielos no eran huecos. No indicaron la ausencia de materia, sino más bien la presencia de materia, vastas nubes de partículas de polvo que absorben y bloquean la luz de las estrellas ubicadas detrás de ellas, de la misma manera que las nubes en la atmósfera de la Tierra absorben y bloquean la luz del Sol detrás de ellas. 20. Se piensa que este polvo interestelar es muy delgado en diámetro, apenas unas milésimas o unas centésimas de una pulgada. Bernard, y otros, dijeron, puesto que los bordes de las masas de polvo son frecuentemente nítidos como en la nebulosa cabeza de caballo, se concluyó que probablemente las nubes de este material se mantienen unidas debido a la gravitación. 21. Como evidencia de estos parches oscuros de polvo que cubren las estrellas detrás de ellos, véase la foto No2, la cual es una foto de la Vía Láctea en dirección de su núcleo. De forma extraña, los parches oscuros son parte del polvo en la región de Sagitario, bloqueando nuestra vista. Las vastas nubes de polvo son discutidas por el profesor Shapley de Harvard. Gran parte del material oscuro que esconde el núcleo galáctico no está a gran distancia, apenas a unos cientos o a mil años luz, y probablemente no tiene nada que ver con el núcleo mismo. Es parte del polvo que se encuentra entre los brazos del espiral. Pero donde quiera que el material oscuro esté localizado, esconde con eficacia algo del núcleo y probablemente lo opaca todo hasta cierto grado. Más allá del núcleo debe haber mucho polvo, porque generalmente en esa dirección no se pueden ver galaxias externas. A veces sospechamos que alrededor de nuestra galaxia debe existir un anillo periférico continuo de polvo oscuro. Isaac Asimov, De Universe. From Flat Earth to Quasar, El universo de Tierra Plana a Quasar, Walker and Company, Ni, 1966, página 73. 21 Bernard, Bennett, Rice, New and Work of the Avens, El Manuscrito de las Estrellas, Ubert J. Bernard, Dorothy Bennett y U.S., Rice. Moon Stars Astronomy, Witless House, Nkhrau Company, New York, 1964, página 143. Parece, por lo tanto, que lo que el profeta Joseph Smith describió ha sido de hecho descubierto, y es esta banda de material oscuro que se extiende a través de la galaxia. Su proximidad a la Tierra sugiere que es probablemente el velo que separa a la zona celestial de la zona terrestre de la galaxia. Hay una buena razón para creer que existe otro velo entre las zonas terrestre y celestial, véase el diagrama en la página 50 del capítulo 6. Velos de polvo en galaxias externas, la forma y tamaño de los anillos de material oscuro es evidente en varias galaxias aparte de la Vía Láctea. Estas están tan distantes que se pueden ver en su totalidad. Las que se encuentran inclinadas de tal manera que se pueden ver de ángulo son las que mejor muestran sus velos. Por ejemplo, el Atlas de las Galaxias de Hule contiene dos fotografías de la galaxia Messier 64 en Coma Berenices mostrando claramente el polvo. Allianz Sandage la llama SB debido al gran sendero de polvo cerca de su núcleo. M-64 es usualmente llamada la galaxia Black y Jet de Ojo Negro, debido a esta característica. De acuerdo con nuestra teoría, este velo de polvo que se encuentra cerca del núcleo brillante de una galaxia, separa a las zonas terrestre y celestial. Cuando es fotografiada con el telescopio de 200 pulgadas del monte Palamar, la galaxia conocida como Messier 81 en la OSA Mayor muestra dos velos en el lado de la galaxia más cercano al observador. Quizá el velo interior separa a lo celestial de lo terrestre, y el siguiente velo separa a lo terrestre de lo celestial. La foto NO1 de la nebulosa espiral en Andrómeda, vista parcialmente desde el filo, ha sido tomada con el telescopio de 60 pulgadas del Observatorio Monte Wilson. Una banda ancha de materia que obstruye la luz se extiende a través de nuestra vista de la galaxia. Nótese especialmente cómo las llamas del núcleo celestial están debidamente protegidas. Una de las vistas más bellas en los cielos es la galaxia sombrero, Messier 104, véase la foto NO4. Obsérvese el anillo de materia oscura claramente definido alrededor del plano de esta galaxia. Arlow Play, Galaxias, Galaxias, Harvard University Press, 1961, páginas 91, 96. ¿Puede alguien ver estas evidencias y dudar de la inspirada declaración de Joseph Smith de que existen nubes alrededor de los cielos como barreras de la luz, no sea que esta pase y consuma a los planetas? No hay polvo en el núcleo Fredo y le señala, cuando consideramos las galaxias que contienen nubes de polvo, observamos una situación curiosa. El polvo se encuentra escasamente en la región central, solamente en la parte externa aplanada. 23 Esto puede ser extraño para el señor Hoyle, pero nada extraño para aquellos que están dispuestos a considerar el teorema de Kolob. La luz que llena la inmensidad del espacio. El Señor le reveló a Joseph Smith que la luz de Cristo es. La luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio, la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas, dice 88, 11, 13. Aparentemente, estas radiaciones incluyen todas las bandas de espectros conocidos por la ciencia moderna, más algunas maravillosas radiaciones no completamente entendidas todavía, esto es, radiaciones que vivifican vuestro entendimiento y las cuales dan vida a todas las cosas. Tomar prestado o recibir poder de colo. En la gran revelación sobre astronomía dada a Abraham y otra vez a Joseph Smith, se nos informa que Colo emite luz para darle poder al Sol, a la Luna y a la Tierra por medio de Caivan -e Rush y Cliff es dos de las quince estrellas fijas. Vea si Abraham Faximiles 2:5. Joseph Smith, en su Egyptean Alphabet and Grammar, Alfabeto Egipcio y Gramática, nos informa que la luz de las 15 estrellas fijas se centra allí y desde allí la luz es atraída por los cuerpos celestiales de acuerdo con sus proporciones. Fred Oyle, Frontiers of Astronomy, Fronteras de la Astronomía, New York, Arpers, 1955, página 215. Joseph Smith, Egiptean al Patetan Grammar, Alfabeto Egipcio y Gramática, Ibid, página 25. Los astrónomos todavía no confirman que nuestro Sol, por ejemplo, es renovado o recargado por estas emisiones desde el núcleo celestial. Sin embargo, Isaac Asimov declaró que la cantidad de energía representada por esta radiación solar es sencillamente colosal, y casi toda irradia en todas direcciones, a una velocidad enorme, hacia más allá de la inmensidad del sistema solar pero dentro de la galaxia. Es más, hasta donde sabemos, nada de la misma regresa. 25. Los santos de los últimos días sospechan que el sol, de hecho, todos los soles, es generosamente reabastecido por estas radiaciones de Colo a través de Caevan Rush, y en el debido tiempo, podremos llegar a entender el proceso. El espectro de radiación: la luz visible es sólo una parte pequeña del espectro electromagnético conocido por la ciencia moderna. Hay instrumentos que se usan para detectar radiaciones invisibles tales como los rayos gamma, los rayos x, los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio, todas las cuales están más allá de los límites del ojo humano. La astronomía avanzó tremendamente cuando los cielos fueron escaneados usando sofisticados instrumentos buscando estas formas de energía que antes eran invisibles. La fuente de radio más fuerte. La ciencia de la radioastronomía fue fundada en 1932 con el descubrimiento de ruido de radio extraterrestre a una longitud de onda de 14,7 metros, que se originaba fuertemente desde la dirección del núcleo de nuestra vía láctea. 26 Aunque hay otros faros de radiaciones de radio, tales como nuestro Sol y otras fuentes discretas tanto dentro como fuera de los confines de nuestra galaxia, las más fuertes y sostenidas radiaciones en el cielo emanan del núcleo de nuestra galaxia el cual llamamos Colo. La fuente infrarroja más fuerte. Véase la foto infrarroja del núcleo de nuestra galaxia en la figura 3. Hasta hace unos pocos años, poco se sabía de radiaciones celestes infrarrojas. Los astrónomos G. Neugebauer y Eddie Wettlin reportaron descubrimientos de radiaciones infrarrojas provenientes de objetos fríos en los cielos. Dijeron: Objetos celestiales cuya temperatura oscila entre los 200 grados Kelvin, hasta temperaturas ambiente o incluso más bajas, pueden ser ahora estudiados por globos a gran altura o por satélites en órbita alrededor de la Tierra. La razón es que objetos en temperaturas de este rango emiten la mayoría de su energía a longitudes de onda de entre 1 y 1000 micrones, 1 milímetro, las cuales se encuentran en la parte infrarroja del espectro electromagnético y son por lo tanto bloqueadas en su mayoría por la atmósfera de la Tierra. Resumieron años de estudio con la afirmación. El núcleo de nuestra galaxia, el cual es invisible incluso con los telescopios ópticos más grandes, es de hecho un conglomerado de millones de estrellas. Se destaca de manera tan evidente a longitudes de onda de entre 20 y 100 micrones, sin embargo, que parece posible que fuentes más exóticas que estrellas ordinarias estén contribuyendo a las emisiones infrarrojas. Isaac Asimov, Ibir, página 103. Bokibok, Ibir, página 195. Sospechamos que hay estrellas poco comunes en el núcleo con profundas radiaciones emanando de ellas el brillante trono del Elohim, en una banda del espectro no visible al ojo humano y todavía no entendido por el hombre. Continúan el análisis de este punto único en los cielos. En el infrarrojo, el núcleo galáctico se destaca fuertemente. A dos micrones, es posible que estemos observando el flujo infrarrojo de millones de estrellas concentradas en el núcleo galáctico. La fuerte radiación observada a 20 micrones es muy poderosa, aún para representar la producción añadida de millones de estrellas. Los 20 micrones de radiación del núcleo galáctico están concentrados en los 7 u 8 niveles centrales de años luz de diámetro, correspondiendo aproximadamente a 0,2% de distancia desde el núcleo de la galaxia. La distribución de energía de este núcleo se eleva considerablemente de 5 a 20 micrones y probablemente alcanza su nivel máximo a una longitud de onda más allá de los 50 micrones. Mapas infrarrojos de alta resolución hechos por nosotros con el telescopio Ale de 200 pulgadas y por la G. Rieke en la Universidad de Arizona, han mostrado que el aparentemente núcleo unificado del núcleo de la galaxia, de hecho está formado al menos por cuatro fuentes separadas, cada una con intensidades relativas diferentes en diferentes longitudes de onda. En la actualidad, carecemos de la información que se necesita para entender las fuentes de manera inequívoca. La radiación puede ser de algún proceso no térmico, es decir, algún proceso diferente a una típica fusión estelar de hidrógeno. Cualquiera que sea la fuente de la radiación infrarroja, puede servir como un ejemplo cercano de procesos teniendo lugar en el núcleo de otras galaxias. Tales núcleos exhiben una variedad de fenómenos, algunos de los cuales son compartidos por el núcleo de nuestra propia galaxia. G. Neugebauer y Erike Betlin, The Infrared Sources Scientific American, las fuentes infrarrojas más amplias, abril 1973, página 28. Específicamente, muchos núcleos galácticos muestran evidencia de fuerte radiación no térmica tanto a 27 longitudes de onda visibles como de radio, y en algunas de ellas se puede observar corrientes de gas y otras señales de actividad violenta. A longitudes de onda de radio, el núcleo de nuestra galaxia también muestra fuertes emisiones y corrientes no térmicas. Un número de galaxias exhiben radiaciones de 20 micrones en exceso a las esperadas de estrellas ordinarias, la cantidad de potencia que estas galaxias irradian en el infrarrojo corresponde al equivalente de 10 veces el poder de producción del Sol. Esta es aproximadamente la cantidad de potencia irradiada por todas las estrellas en nuestra galaxia a todas las longitudes de onda, se ha observado suficientemente para indicar que el núcleo de nuestra galaxia está lejos de estar inactivo, de lejos el objeto más brillante a 100 micrones es el complejo de fuentes asociadas en el núcleo de la galaxia vía láctea. 28. Lo arriba mencionado es de hecho una impresionante descripción de nuestro hogar celestial, y de una fuente completamente inesperada arrojando luz en un tema religioso. Nos da algún entendimiento de lo que quiso decir Joseph Smith cuando declaró que Dios vive en fuegos sempiternos. Radiaciones gamma. Un estudio de rayos gamma, radiando desde varios sitios de nuestra galaxia, es también revelador. El doctor Lavental de Bell telepone laboratorios, laboratorios de teléfonos Bell, además de otros, reporta rayos gamma desde una gran cantidad de posiciones detectados por un instrumento montado en un globo a gran altura sobre Australia. Pero lograron los mejores resultados cuando midieron el núcleo de la Vía Láctea. Estos experimentos muestran que hay violentos procesos que se llevan a cabo en el núcleo de la Vía Láctea. Por 17,3 horas, su telescopio estuvo apuntando al núcleo de la galaxia y detectó rayos gamma al máximo alcance de longitudes de onda observables, energías. El núcleo de algunas, y quizá de todas las galaxias, parece ser escenario de explosiones periódicas. Observaciones del núcleo de la Vía Láctea a longitudes de onda que penetran el polvo, tales como las ondas de radio y las emisiones infrarrojas, indican violenta actividad de alguna clase. Algunos teorizantes, como Víctor Amortzumian en la Unión Soviética, han argumentado por largo tiempo que procesos desconocidos a los físicos pueden estar activos en los núcleos de las galaxias. De hecho, la luz y poder del trono de Dios. Sir Fredo Hill y su asociado, Hayoud Vishnu Orlikar, han propuesto que en el núcleo de la galaxia es creada materia constantemente, la materia es expulsada mientras que la antimateria se mantiene. La cantidad total de positrones-electrones con carga positiva, que tienen lugar en la antimateria que se observa hacia el núcleo de la galaxia, sugiere la existencia allí de alguna clase de objeto exótico. Y vid, página 28, 40. Teaching Soft de Prophet Joseph Smith, Enseñanzas del Profeta Joseph Smith, Ibid, página 361. Pasar a través del velo. Al principio de este capítulo, mencionamos que las radiaciones infrarrojas, las de gamma y las de radio, pueden pasar a través del velo de polvo entre la Tierra y el núcleo de la galaxia más fácilmente que la luz visible. Por supuesto, los santos de los últimos días conocen otras maneras de atravesar el velo, fe, rectitud y oración. Al fin del milenio, la tierra pasará a través de un velo y entrará a la presencia celestial, como lo explicó Orson Pratt. Dentro de poco, cuando cada una de estas creaciones mundos haya llenado la medida y los límites establecidos y los tiempos dados para su permanencia en un estado temporal, estas y todos sus habitantes que lo merecen, serán hechos celestiales y glorificados. Entonces, de ese tiempo en adelante y para siempre, no habrá un velo interviniendo entre Dios y su pueblo quienes estarán santificados y glorificados, y él no tendrá la necesidad de dejar a unos para visitar a otros, porque todos estarán en su presencia. No importará cuán lejos en el espacio estén estas creaciones con respecto a cualquier reino celestial en el cual el Señor nuestro Dios pueda morar. Podrán verlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es solo la caída y el velo que se han impuesto sobre estas creaciones, lo cual nos separa de la presencia de Dios. Que se remueva el velo, el cual nos impide presenciar la gloria de Dios y el reino celestial, y estaremos en su presencia. 31. Conclusión. La luz y la energía que emanan del corazón de la galaxia se manifiestan en muchos de los espectros electromagnéticos. Todas estas radiaciones, y otras que todavía no entendemos, confirman la declaración del Señor que dice, la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio de F 88 11 12 La Tierra está protegida de estas radiaciones, en gran medida, por un velo de polvo. Si no, la Tierra celestial sería incinerada. Walter Sullivan, Value On Data, The New York Times, abril 27, 1978, página B10, énfasis añadido. Orson Pratt y Bid. Capítulo 5. El número de las creaciones de Dios. Corolario 3. El número de las creaciones de Dios. Aunque la cantidad de creaciones de Dios está más allá de la capacidad del hombre para contarlas, cada una es conocida para Dios. Estas creaciones son finitas en número en un momento dado en el tiempo y se componen de alrededor de 150 billones de estrellas, más sus planetas asociados, tal y como existen actualmente en la Vía Láctea. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo, Dios les reveló a Moisés que Él había creado incontables mundos. Moisés 1, 33. También así como dejará de existir una tierra, así aparecerá otra. Moisés 1, 38. Pero la creación de mundos es para Dios su tarea secundaria. Su enfoque y trabajo principal es el progreso de sus hijos, porque Dios dijo: Esta es mi obra y mi gloria. Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, Moisés 1, 39. Para llevar a cabo esto, Él tiene que construir muchos soles y tierras como las moradas mortales y temporales de sus muchos hijos. ¿Es la vía láctea muy pequeña? Algunos pueden pensar que la Vía Láctea es muy pequeña como para contener los dominios de nuestro Dios. Examinemos las escrituras que definen el alcance de las creaciones de Dios. En la perla de gran precio leemos. Las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés, he aquí, tú eres mi hijo. Mira, pues, y te mostraré las obras de mis manos. Pero no todas, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras, porque jamás cesan. Por consiguiente, ningún hombre puede contemplar todas mis obras sin ver toda mi gloria. Y ningún hombre puede ver toda mi gloria y después permanecer en carne sobre la tierra. Moisés 1, 1 minutos, 405 segundos, énfasis añadido. Podemos ver menos de nuestra galaxia que de cualquier otra galaxia externa. Nuestra teoría sugiere que estamos bloqueados a propósito con velos de polvo que nos impiden contemplar todas las creaciones del Padre Celestial y de contemplar su resplandeciente trono. La entrevista de Moisés con el Señor continúa. Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin. Y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado. Pero solo te doy un relato de esta tierra y sus habitantes. Porque he aquí, hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser. Y hay muchos que hoy existen, y son incontables para el hombre. Pero para mí todas las cosas están contadas, porque son mías y las conozco Moisés 1, 33 minutos, 35 segundos. De la conversación de Moisés con el Señor, aprendemos que los mundos de Dios están contados para Él, y por lo tanto su cómputo es un número finito en ese momento en el tiempo. Este número es tan grande que no puede ser contado por el hombre. Los Salmos nos recuerdan que aunque hay un número muy grande de estrellas, Dios conoce el número y nombre de cada una. A la Badajá, él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres Salmo 147, 1, 4. De nuevo, estas declaraciones son tan verdaderas para nuestra galaxia como lo son para el universo, porque el hombre no puede contar los soles o los planetas de ninguno. Son simplemente innumerables. La inhabilidad del hombre para contar los mundos no tiene que ver con su habilidad para expresar números finitos grandes, sino que el hombre no podría contar esas cantidades tan grandes ni siquiera en el curso de muchas vidas. Al igual que Moisés, Enoc también tuvo una visión acompañada de una entrevista con la deidad. Adorando al Señor, dijo: Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones, Moisés 7, 30. En realidad, todas las partículas de millones de tierras sería un número grande. Nos preguntamos si podemos considerar esta declaración de no y Pérbole en su adoración. Un cómputo más exacto de todas las creaciones de Dios podría ser estimado en lo mínimo. Cada una de los 150 billones de estrellas que se estima que tiene nuestra galaxia podría tener varios planetas. Digamos que tres planetas más el Sol, nuestro Sol tiene diez, nos da un total de 150 billones X4 igual 600 billones de creaciones. Este número está más allá de la comprensión del hombre, pero para Dios cada parte está contada y tiene un nombre. En este cómputo pasamos por alto todas las lunas, asteroides y cometas que deben existir alrededor de cada planeta como existen alrededor del nuestro. Si contáramos estos, tenemos un número verdaderamente grande. No hemos encontrado ninguna escritura que refute esta idea del teorema de Kolob, de que Dios puede contar sus mundos y soles, pero que el hombre no. Creemos que todas las escrituras que describen las creaciones de Dios permiten que todas encajen dentro del gran sistema de la Vía Láctea. Midiendo grandes distancias, el Teorema de Kolob sostiene que las creaciones de Elohim están contenidas dentro de los límites de la Vía Láctea. Nuestra galaxia es un sistema de billones de estrellas y mundos tan extenso que su inmensidad excede la habilidad que tiene el hombre para comprender esto. Medir en millas es inadecuado. Si usáramos la circunferencia de la Tierra, 25.000 millas, o la distancia hasta la Luna, 250.000 millas, o la distancia hasta el Sol, 89000000 millas. Como unidad de medida, los números serían todavía demasiado grandes para comprenderlos. Los astrónomos se han visto forzados a inventar una nueva unidad de medida que permita algún entendimiento de la extensión de los cielos. La luz viaja a la más alta velocidad conocida por la ciencia, 186.000 millas por segundo. En un año, la luz viaja 6 trillones de millas. Esta distancia es conocida como un año luz. Esto equivale a 250 millones de circunferencias de la Tierra. La estrella más cercana a la Tierra es Alfa Centauro. La luz de Alfa Centauro llega a la Tierra después de viajar 4 años. Por lo tanto, se dice que está a una distancia de 4 años luz. 4 años luz es más conveniente que decir 2, 4, 0, 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 millas. El uso de años luz ayuda con la expresión de distancias interestelares, pero no con la comprensión de ellas. ¿Puede alguien en realidad comprender lo que son 24 trillones de millas? Considérese la estrella Alderbaran, a 60 años luz de distancia, 15 veces más lejos que Alfa Centauro. Pero estas son sólo las estrellas más cercanas. Nuestra galaxia es inmensa. La Tierra está localizada a 27.000 años luz de Kolob, la cual está en el núcleo brillante de nuestra galaxia. Piense en esta enorme distancia. Hay 162 trillones de millas, 1, 6, 2, 0, 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 entre la Tierra y Colob. La radiación y los rayos X recibidos sobre la Tierra desde el corazón galáctico fueron emitidos desde el núcleo hace 27.000 años. La Tierra está cerca de 13.000 años luz del borde externo de la galaxia. Así que, estamos localizados a cerca de dos tercios del radio galáctico desde el núcleo, teniendo la galaxia 80.000 años luz o 4, millas, 484 trillones de diámetro. ¿Hay en realidad algún hombre que pueda comprender el volumen cúbico de nuestra galaxia? Los números están simplemente más allá de toda comprensión. Nosotros lo único que podemos hacer es reportar los números que representan los totales sin ninguna comprensión real de cada pieza en el total. Imaginemos lo que sería enumerar y nombrar cada una de las creaciones como lo hace nuestro Padre Celestial. Así que, hay suficiente espacio para que Dios cree todos los reinos o mundos que quiera con espacio de sobra dentro de la Vía Láctea. El sistema observable en el universo parece ser más y más galaxias, cada una alejándose de la otra. Cada galaxia parece en su mayoría independiente de las otras y controlando el movimiento de sus propias estrellas, precisamente como sería predicho por el teorema de Kolob, el cual sostiene que el núcleo de cada galaxia es el asiento de una deidad gobernante. La gravedad, la ley de Dios. Por incontables eternidades, las estrellas de nuestra galaxia han estado rotando alrededor de Colo. La gravedad, la fuerza de atracción entre una masa y otra, tal y como la masa central de la galaxia y sus satélites, incluyendo nuestro Sol, fue primeramente descrita por Isaac Newton. Esta fuerza es poderosa y universal. Es uno de los muchos poderes de Dios. La gravedad alcanza la más distante de sus estrellas y la atrapa en una órbita elíptica alrededor de Colop. El dignatario Orson Pratt dijo que este poder era una de las leyes de Dios. Dijo: Cuando emprendemos la investigación de las leyes que gobiernan los varios departamentos de la naturaleza, estamos investigando las leyes de Dios. Dice alguien, ¿usted quiere decir que la ley de gravedad, que fue descubierta por Sir Isaac Newton, por medio de la cual todos los cuerpos en el universo se mantienen en su apropiada posición, es una ley de Dios? Sí. Orson Pratt y Bid. El poder gobernante de la gravedad debe ser uno de los poderes del sacerdocio de Dios por medio del cual él regula y ordena sus dominios, porque Abraham dijo que había grandes estrellas que estaban agrupadas cerca del trono de Dios. Y el Señor me dijo, estas son las que rigen. Y el nombre de la mayor es Kolob, a esta la he puesto para regir a todas, soles y mundos, las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual estás Abraham 3, 3. Tal parece que este control es hecho por medio de la gravedad, una de las leyes de Dios. Los astrónomos aprenden acerca de la vía láctea. La humanidad no siempre ha concebido los cielos tal y como lo hacemos hoy. Ptolemy sostenía que la Tierra era el núcleo de los cielos. Copérnico siguió con la noción de que todas las creaciones se concentraban alrededor del Sol. Solo en tiempos recientes se ha descubierto y aceptado el presente modelo del universo. Podemos darle el crédito al astrónomo americano Arlo Shackley por su excéntrica idea del universo, primero descrita en el año 1925. Su teoría sostiene que la Tierra y el Sol están alejados del núcleo de la galaxia, y que el Sol avanza en una órbita alrededor del núcleo de la galaxia. Un cuidadoso cómputo de estrellas por unidad de espacio, incluso a simple vista, muestra un marcado incremento a medida que se aproxima a la Vía Láctea, la cual se extiende a través del cielo nocturno. Un simple telescopio de 3 pulgadas mostrará 3 o 4 veces la densidad de estrellas en la Vía Láctea como se muestra en una dirección perpendicular a ella. Usando un telescopio de 15 pulgadas, la relación se vuelve casi de 10 a 1. Además de este visible incremento en la densidad de estrellas, la Vía Láctea también se ensancha a lo largo de su extensión hasta alcanzar la dirección de Sagitario, el cual se tiene como el núcleo y área más grande de concentración de estrellas. Al principio, los astrónomos pensaban que la Vía Láctea era una región borrosa de nubes luminosas y llegó a ser llamada nebulosa, palabra que en latín significa nube. Más tarde los astrónomos descubrieron que lo que parecía ser algo borroso era de hecho una densa concentración de billones de estrellas. Antes del descubrimiento de Dr. Shapley en 1925, la teoría de la época decía que nuestro Sol tenía la posición central en nuestra nebulosa y que ésta contenía todas las estrellas del universo. La ciencia ahora sabe que estas dos ideas son falsas. No sorprende a los santos de los últimos días saber que 85 años antes del Dr. Shapley, Joseph Smith declaró que el Sol giraba alrededor de Colob, Abraham Faximile II, 5, y por lo tanto, no podría ser el núcleo del Universo. La cantidad de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea. Dentro de nuestra galaxia, la cual tiene forma de rueda, existen entre 100 y 200 billones de estrellas. Este número es una estimación, porque jamás ningún astrónomo las ha contado o las ha visto. Muchas están alineadas detrás de estrellas más cercanas y muchas otras están escondidas detrás de velos de polvo. Aunque las pudiéramos ver todas, nos tomaría 4.500 años contarlas todas a razón de una por segundo, 24 horas al día, 365 días del año. Si usted fuera Noé y hubiera vivido desde el Diluvio hasta el día de hoy, y hubiera usado todo su tiempo en contar, en este momento estaría terminando la tarea. Este número es solo las estrellas, ¿cuántos más mundos y lunas existen? El número de las creaciones del Padre Celestial puede bien ser descrito como incontables para el hombre. La velocidad de la rotación galáctica. Nuestro Sol, llevando la Tierra, la Luna y todo el sistema solar consigo, está viajando a través del espacio a una velocidad impresionante. La velocidad de la órbita solar alrededor del núcleo de la galaxia es de 135 millas por segundo o 504.000 millas por hora, más de medio millón de millas por hora. El sistema solar es atraído constantemente hacia el núcleo de la galaxia por la gravedad, y expulsado hacia afuera del núcleo por la fuerza centrífuga. Estas fuerzas se igualan entre sí, encerrando el Sol en una órbita elíptica alrededor del núcleo de la galaxia. Pero nosotros no sentimos el movimiento. Este viaje continúa todo el día, la noche, siglo tras siglo. No hay evidencia de que el movimiento del Sol alrededor del núcleo galáctico haya disminuido su velocidad o aflojado su paso. El sistema no se debilita ni pierde poder ni momentum. Nada indica que pueda haber peligro de que el Sol choque con alguna de las otras 150 billones de estrellas que pertenecen a este sistema y que también rotan alrededor del núcleo de la galaxia. A este movimiento hay que sumarle las 65.500 millas por hora a las cuales nuestra Tierra gira alrededor del Sol. ¡Qué supremo orden y aparentemente fácil y continuo movimiento! ¿Puede algo tan elaborado y poderoso haber sido creado sino por un omnisciente Dios? Ciertamente, no se creó a sí mismo ni vino por casualidad. Bien dijo Jesús concerniente a los cielos, he aquí, todos estos son reinos, y el hombre que ha visto a cualquiera o al menor de ellos, las estrellas, ha visto a Dios obrando en su majestad y poder. Dice 88, 47. Dinámica de la rotación galáctica. Los billones de soles en la Vía Láctea son cada uno independiente de los otros, exceptuando las estrellas binarias. Cada estrella tiene una órbita y velocidad separada alrededor del corazón de la galaxia. La tabla 1 muestra datos que ilustran la naturaleza fluida de nuestra galaxia. Estrellas a una distancia de 5000 años luz de Kolob se mueven a una velocidad de 350,000 millas por hora. A esta velocidad, le toma a las estrellas 56 millones de años completar una revolución galáctica. La velocidad aumenta a medio millón de millas por hora a una distancia de 25.000 años luz de Colo, luego empieza a disminuir hacia el borde externo de la galaxia. Tabla 1 Velocidad tangencial de las estrellas de la Vía Láctea y duración del año galáctico a diferentes distancias del centro galáctico. Distancia galáctica desde el núcleo Velocidad tangencial Número de años terrestres para completar una rotación galáctica. Núcleo Colo Nuestro Sol Años luz: 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 27.000, 30.000, 35.000, 40.000 millas por hora, 350.000, 425.000, 493.000, 515.000, 500.000, 481.000, 475.000, 439.000, 403.000 millones de años terrestres. 56, 89, 114, 147, 188, 200, 237, 301, 374. Periferia. Valores inciertos, aunque estos movimientos en nuestra galaxia son inciertos, las velocidades radiales en galaxias con agujeros negros han sido medidas usando el efecto Doppler para estar a 957.000 millas por hora a 25 años luz del núcleo, lo cual es increíble. Basado en datos de bok y, bok y Bid, mientras que la periferia hace una rotación de la galaxia, las estrellas en órbitas internas hacen muchas rotaciones anuales. Nuestro Sol, por ejemplo, ha completado 1, 9 rotaciones galácticas anuales al tiempo que la periferia completa una de estas rotaciones. De este modo, los brazos largos de las galaxias espirales se arrastran detrás de las apretadas y retorcidas regiones centrales. Edad de las estrellas. Los astrónomos han medido la temperatura de la superficie, el brillo y el color de las estrellas locales y han encontrado que varían grandemente. Es posible clasificar la mayoría de las estrellas de acuerdo con estas medidas a lo largo del diagrama HR de la secuencia principal de las estrellas. Las estrellas más jóvenes son calientes, de un azul blancuzco, ardiendo a temperaturas en la superficie de 50.000 grados Fahrenheit y radiando 10.000 veces la energía del Sol. Nuestro Sol está en la mitad del camino a lo largo de esta secuencia de edades. Es una estrella promedio y arde a una temperatura en su superficie de aproximadamente 40.000 grados Fahrenheit y es de color amarillo. Las estrellas más viejas en la secuencia principal arden con color rojo y con una temperatura relativamente fresca de 5.000 grados Fahrenheit. También hay estrellas que no encajan en la secuencia principal. Estas incluyen las enanas blancas y las gigantes rojas. Las estrellas jóvenes de color azul blancuzco se encuentran más que todo en los anillos y brazos exteriores de galaxias espirales, tal y como la Vía Láctea. Las estrellas más viejas en la secuencia principal son estrellas rojas frescas que se encuentran en el núcleo de galaxias espirales. Estos dos datos son dignos de atención. Tal parece que las estrellas jóvenes tienden a aparecer en las regiones celestiales, mientras que las estrellas más viejas se encuentran en el núcleo, el lugar de la primera creación de Dios. Cristo como el Creador, Cristo desde la eternidad. El aprecio por nuestro Dios y su Cristo aumenta grandemente cuando consideramos la inmensidad de sus creaciones y el tiempo que les tomó hacerlas. Nuestra fe en él, crece al tiempo que nos damos cuenta de que él vino como el humilde bebé de Belén y como un hombre, caminó esta tierra, una de las billones que él creó. ¿Por qué esta tierra en particular? Él explicó a Jacob y a Enoch que esta tierra era el único planeta cuyos habitantes eran suficientemente inicuos como para matarlo. 2 Nefi 10, 3. Moisés 7, 36. Aún así, la expiación que llevó a cabo por la humanidad sobre esta tierra es igualmente efectiva para todos los mundos que sus manos han creado. Joseph Smith escribió un poema que fue publicado en el periódico de la iglesia, en Nauvoo, antes del martirio. En el poema, Joseph repite su visión de los tres grados de gloria. Y escuché la gran voz dando testimonio desde el cielo: el Jesús es el Salvador y único engendrado por Dios. Por él, de él, y a través de él los mundos fueron hechos. Aun todo lo que se mueve en la inmensidad de los cielos. Cuyos habitantes, también, desde el primero hasta el último, son salvados por nuestro mismo Salvador. Y por supuesto son hijos e hijas engendrados por Dios, a través de las mismas verdades y los mismos poderes. 34. Esta idea es reforzada por la explicación simplificada del Señor de su visita a sus otros doce, reinos o mundos uno después del otro, posiblemente durante el período milenario de cada uno de ellos. Dijo que visitaría cada uno sucesivamente y que cada uno se alegraría con la luz del semblante de su Señor de c 88, 5157. Entendemos que esto significa que la expiación de Cristo es válida para todos los mundos del Padre Celestial. «Verdaderamente, que gran gloria poseyó el Salvador en el mundo premortal, y que gran condescendencia 1 Nefi 11, 16, ejerció al venir como un hombre a esta tierra, humillándose él mismo y llevar a cabo las maravillas de la expiación». W. W. Phelps fue un confidente tan próximo al profeta Joseph Smith, que la familia de éste le pidió que predicara en su funeral. Seis meses más tarde, el hermano Phelps le escribió una carta a William Smith, hermano del profeta, explicándole lo que estaba sucediendo en Nauvoo. En esta carta, publicada en el periódico de la iglesia en 1845, el hermano Phelps da alguna información aparentemente del profeta, pero no se publica en ninguna otra fuente. Phelps muestra que Cristo, el creador, ha estado en los negocios de su padre por más de dos billones y medio de años. El hermano Phelps escribió. Pues bien, hermano William, cuando la casa de Israel comience a asimilar los gloriosos misterios del reino, y sepa que Jesucristo, cuya presencia, como dijeron los profetas, ha existido desde tiempos antiguos, desde la eternidad, y que la eternidad de acuerdo con los registros encontrados en las catacumbas de Egipto, ha transcurrido en este sistema, no en este mundo, casi 2.555 millones de años. Es una tentación grande para la carne volar hacia Dios, o reunir la suficiente fe para ser trasladado como en ver y conocer cómo somos vistos y conocidos. Times and Seasons, Tiempos y Estaciones, Agosto 1843, Vol 4, 4, énfasis añadido. Una eternidad, de acuerdo con el hermano Phelps, es 2 millones de años, 2 millones, 555 millones. Asumiendo que estos son años terrestres, los podemos convertir al tiempo de Dios. Ya que mil años terrestres son un día para el Señor, Abraham Facsimile 1, 1, 365 mil años terrestres es un año para Dios. Por lo tanto, estos dos billones y medio de años expresados en años de Dios son 7 mil exactamente. Una eternidad igual 2.000 millones, 555 millones años terrestres igual 7.000 años de Dios, 365.000 años terrestres. Los santos de los últimos días deberían estar impresionados con el número redondo de arriba. Porque 7.000 coincide exactamente en años terrestres con la duración del periodo temporal o probatorio de la Tierra, dice 77, 6. Igualmente, 7.000 años de Dios es la duración de una eternidad. Pero al decir que Él fue de eternidad, hace 2, 5, billones de años, en eternidad, quizá otros 2, 5, billones de años, nos da una idea para entenderlo mejor. Quizá estos números nos dan el significado exacto de la venida del Salvador en el meridiano de los tiempos, Moisés 5, 57. El término hermano mayor difícilmente nos habla de la gran antigüedad de este primogénito entre muchos hermanos Romanos 8, 29. Estos hechos deben aumentar nuestro amor y admiración, sino nuestro asombro, por Él, nuestro Jehová, el Señor Omnipotente. ¿Hay un límite para las creaciones de Dios? El Señor le dijo a Enoc que Él había creado incontables mundos, Moisés 1, 33. Debemos aceptar esta declaración desde el punto de vista de los hombres en esta tierra, que para el hombre las creaciones de Dios están más allá de poder ser contadas. El profeta Joseph Smith enseñó que hay otras deidades, también. Dijo que hay muchos señores y dioses y que él no moría de susto por la doctrina Theatricks of the Prophet Joseph Smith, p373. Estas deidades de seguro tienen creaciones y dominios comparables a los de nuestro Padre Celestial, por lo tanto, hay mundos remotos, estrellas, y creaciones que no son hechura de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, en otro sentido, él está íntimamente ligado y relacionado con todos los dioses y galaxias externas del globo universal. William W. Phelps, Times and Seasons, enero 1, 1845, vol. 5, no. 24. Es muy probable que Dios esté unido a través de ordenanzas del sacerdocio a sus padres antes que él, y ellos a sus hijos, de tal manera que cada galaxia con su deidad que la preside está probablemente conectada en una extensa familia eterna de dioses. Puede que el teorema de Kolob choque con varias creencias ampliamente aceptadas y valoradas acerca de nuestro Padre Celestial y sus obras. Algunos pueden pensar que es una blasfemia enseñar que Dios está limitado en manera alguna. Sin embargo, desde el punto de vista del hombre, Elohim, nuestro Padre, es el más grande, el más poderoso, el más sabio, y la magnitud de sus obras nadie la puede saber de ic 76, 2. Él posee estos atributos en su plenitud y perfección. Para nosotros, en todas las generaciones de dioses, creemos que no hay nadie más sabio ni más importante que lo que Él es para nosotros. Al puntualizar que los dominios de Dios están dentro de la Vía Láctea, estamos declarando que Dios ha creado un número finito, aunque extremadamente grande, de creaciones hasta la fecha. El teorema de Kolob no está limitando el número final de sus creaciones o mundos. La galaxia parece estar en equilibrio. Dios le dijo a Moisés, y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra. Y no tienen fin mis obras Moisés 1, 38. Quizá el material de la galaxia es reciclado y reusado, véase agujeros negros, página 3, capítulo 3. Límites establecidos para los cielos. La idea de que debe haber un límite para las creaciones de Dios es dado a entender en la revelación dada a Joseph Smith en la cárcel de Liberty. Vendrá un tiempo en el que nada se será retenido, sea que haya un Dios o muchos Dioses, serán manifestados. Todos los tronos y dominios, principados y potestades, serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Y también, si se han fijado límites a los cielos, o los mares, o a la tierra seca, o al sol, a la luna o a las estrellas, todos los tiempos de sus revoluciones, todos los días, meses y años señalados. Y todos los días de sus días, meses y años, y todas sus glorias, leyes y tiempos fijos, serán revelados en los días de la despensa de plenitud de los tiempos, dice 121, 28, 31. Énfasis añadido. Conclusión. Concluimos que los mundos creados por nuestro Padre Celestial son tantos que no pueden ser contados por el hombre. Sin embargo, Él los conoce. Todos ellos pueden caber dentro de la inmensa Vía Láctea. Su tamaño es gigantesco, está en movimiento rotatorio y se mueve con el poder y majestad de Dios. También concluimos que debe haber tomado no menos de dos billones y medio de años construirla. Capítulo 6. Localización de los tres grados de gloria. Corolario 4. Localización de los tres grados de gloria. Los reinos terrestre y celestial están localizados en anillos concéntricos sucesivos en forma de gónyut, alrededor del reino celestial o del núcleo de la galaxia. Nuestro Sol y la Tierra actualmente están localizados en el anillo celestial exterior de la Vía Láctea. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo hay tres grados de gloria en la resurrección descritos con maravilloso detalle, DC 76. Ya hemos estudiado el reino celestial. Aquí consideraremos los reinos terrestre y celestial. Pablo identificó estas glorias en la resurrección siendo similares al sol, la luna y las estrellas. 1 Cor. 15, 40, 42. Cada uno de estos tres lugares será la residencia final de una parte de la humanidad después del juicio y la resurrección, con base en sus obras y en su fe mientras estaban en la tierra. Vamos a considerar la localización de estos reinos de gloria. Estructura del universo de Dios en 1832, mientras que Joseph Smith y Sidney Rigdon estaban trabajando en la traducción de la Biblia, le preguntaron al Señor el significado de Juan 5, 29, con respecto a la resurrección de los justos y los injustos. La respuesta del Señor está registrada en Doctrina y Convenios sección 76, como la visión de los tres grados de gloria. Este majestuoso documento explica la estructura del reino de Dios, del cual previamente el apóstol Pablo dio vagos indicios 1 Corintios 15, 40, 41. Diez meses después, le fue dada otra revelación al profeta, expandiendo aún más nuestro entendimiento de estos tres reinos. Esta revelación es conocida como la hoja de olivo, tomada del árbol del paraíso de IC 88. 50. La Vía Láctea en el teorema de Colop dividida en los tres grados de gloria y las tinieblas de afuera, velos de polvo, Colop celestial terrestre, celestial, tinieblas de afuera, ubicación actual de nuestro Sol. Descripción del reino celestial. Todos nosotros nacimos en una vida premortal y vivimos con nuestro Padre en su reino celestial. Después de esta vida mortal, los santos esperan retornar a él en el reino celestial. El teorema de Colops sostiene que este lugar es el ardiente núcleo de nuestra galaxia. Aquellos que se levanten en la resurrección de los justos serán puros y fieles y morarán en la presencia de Dios y su Cristo para siempre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del Sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento de IC76, 70 este reino sobresale a todas las cosas donde dios, el padre, reina en su trono y él los hace a los justos iguales en poder, en fuerza y en dominio de 76 92, 95. La tierra debe ser santificada de toda injusticia, a fin de estar preparada para la gloria celestial, porque después de haber cumplido la medida de su creación ella la tierra será coronada de gloria, aún con la presencia de Dios el padre 88, 18, 19, Dentro de la gloria celestial hay tres cielos o grados. Y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en esta orden del sacerdocio es decir, al nuevo y sempiterno pacto del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el fin de su reino de dice 131, 1, 4. Estas escrituras nos dan algún entendimiento del hogar de Dios o del reino celestial. El reino celestial desde el punto de vista del teorema de Kolob. El teorema de Color reclama de divisiones dentro de la gran Vía Láctea, y quizá, en todas las galaxias. En fotografías de la galaxia de Andrómeda, el núcleo aparece blanco brillante. La zona celestial tiene un grosor de cerca de 16.000 años luz y quizá, tiene un diámetro similar. La forma del reino celestial, por lo tanto, puede asemejarse a una esfera. El reino celestial probablemente está localizado en este núcleo abultado de la galaxia y se compone de millones de orbes celestiales. Descripción del reino terrestre: Entonces Joseph Smith y Sidney Rigdon vieron el mundo terrestre, y he aquí, estos son ellos, los que son de lo terrestre, cuya gloria se distingue de la gloria de los de la Iglesia del Primogénito que han recibido la plenitud del Padre, así como la de la Luna difiere del Sol en el firmamento. Son los que murieron sin ley. Son los hombres honorables de la tierra que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. Son cuerpos terrestres, son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, dice 76, 71, 72, 75, 77, 79. El reino terrestre sobresale en todas las cosas a la gloria de lo celestial, aun en gloria, y en fuerza, y en poder, y en dominio c 76, 91. Porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial, no puede soportar una gloria celestial, y deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre c 88, 21, 22. También entendemos que los seres trasladados, el jardín del Edén y el milenio son de este orden terrestre. El reino terrestre desde el punto de vista del teorema de Kolob, el teorema de Kolob ubica el reino terrestre en un anillo en forma de donut alrededor del núcleo celestial, más grueso en su borde interno que en su borde externo. En la foto a color de Andrómeda esta zona brilla con un color rojo, véase la foto o no. Uno en el prefacio. En esta zona terrestre, Cristo y ángeles ministeriales visitan a los habitantes de estos mundos cara a cara. La Tierra durante el período del Jardín del Edén y durante el Milenios de este orden. El Padre Celestial visitó a Adán en el Jardín del Edén basado en el principio de que aquellos que viven en el Reino Terrestre reciben ministración del Reino Celestial, Deice 76, 87. El Teorema de Kolob también ubicaría la Sion de Enoch en esta parte de la galaxia. Joseph Smith explicó que los seres trasladados son de un orden terrestre y son preparados para ser ángeles ministeriales. Muchos pueden haber supuesto que la doctrina de la traslación era una doctrina por la cual los hombres eran llevados inmediatamente a la presencia de Dios y a una plenitud eterna, pero esta es una idea errónea. Su lugar de habitación es del orden terrestre, porque estos personajes son mantenidos en reserva para ser ángeles ministeriales en muchos planetas y griega. Todavía no han entrado en la gran plenitud que aquellos que han resucitado de los muertos. Franklin D. Richards y James A. Little, Compendium of the Doctrine of the Gospel, Compendio de la Doctrina del Evangelio, Salt Lake City, Deseret Book Company, 1925, página 272. El presidente Joseph Fielding Smith habló de la zona terrestre de la siguiente manera: Aquellos que han vivido una ley terrestre serán asignados a un reino terrestre en algún otro globo. Aquellos que han vivido una ley celestial tendrán que ir a una esfera celestial adaptada para su condición. ¿Dónde están estos mundos? El Señor no nos lo ha revelado, sin embargo, hay esferas que ahora están siendo preparadas para ellos. Parecería que hay dos tipos de mundos terrestres. Primero, los temporales, como la ciudad de Enoch, o la Tierra en el período del Jardín del Edén y durante el milenio. Segundo, debe haber algunos planetas permanentes idóneos para ser el hogar eterno de aquellos que hereden esa gloria en la eternidad. Ciertamente muchos de los soles que componen el anillo terrestre de la galaxia tienen planetas y lunas en órbita alrededor de ellos. Quizá uno de estos planetas del orden terrestre está preparado en el proceso de preparación para recibir a los hijos e hijas de la Tierra, a cada uno individualmente, quienes han mantenido solo una ley terrestre. Estos pronto se levantarán en la resurrección de la gloria terrestre y encontrarán dominios eternos esperándolos brillando solo con el esplendor de la luna. Estos serán siervos del Altísimo. Según nuestro teorema su habitación es remotamente lejos de Kolob, y están aislados por un velo de su anterior hogar celestial. Así permanecerán durante toda la eternidad porque en donde Dios y Cristo muran no pueden ir. Descripción del Reino Celestial Una visión del Tercer Reino fue entonces mostrada a Joseph Yasni vimos la gloria de lo celestial, la gloria de lo menor, así como la gloria de las estrellas difiere de la gloria de la luna, son aquellos que son arrojados al infierno temporalmente. Son estos los que no serán redimidos del diablo sino hasta la última resurrección. Dice 76, 81, 84, 85, aquellos que no recibieron el evangelio ni el testimonio de Jesús, ni a los profetas, estos son los mentirosos y los hechiceros, los adúlteros y los fornicadores dice 76, 101, 103. Los habitantes del mundo celestial son tan innumerables como las estrellas en el firmamento del cielo o como las arenas en las playas del mar. Joseph Fielding Smith, man Is Origen and Destini, hombre. S.S. Origen y Destino, 1954, página 539. Porque serán juzgados de acuerdo con sus obras, y cada hombre recibirá, conforme a sus propias obras, su dominio correspondiente en las mansiones que están preparadas, y serán siervos del Altísimo. Mas a donde Dios y Cristo moran no podrán venir, por los siglos de los siglos Dice 76, 109, 111, 112. El reino celestial recibe la administración del Espíritu Santo y de ángeles ministeriales del reino terrestre. La gloria de lo celestial supera toda comprensión de IC 76-89. El que no puede obedecer la ley de un reino terrestre, no puede soportar una gloria terrestre, y deberá heredar un reino celestial de IC 88-21-23. El reino celestial, como lo ve el teorema de Colo, la región celestial de la galaxia es un anillo en forma de donut alrededor del reino terrestre. El reino celestial es más grueso en su región interna que en su borde externo. En Andrómeda, esta área muestra un color azul pálido. El reino celestial es la presente localización de la Tierra. En el debido tiempo, la Tierra dejará esta región de la galaxia hacia un reino más alto. Como la zona terrestre, la cual contiene dos tipos de mundos, de la misma manera el reino celestial debe contener dos tipos de planetas habitados. Los planetas del primer tipo están localizados solo temporalmente aquí como la Tierra mientras está en una probación mortal. Los del segundo tipo son mundos celestiales permanentes para los hijos del Padre Celestial que hereden ese reino para siempre. Conclusión: Cuando observamos una galaxia externa, vemos que puede estar dividida en tres áreas, cada una brillando con un color diferente de luz. El teorema de Kolob identifica el núcleo abultado de cada galaxia como la localización de un reino celestial, con anillos externos sucesivamente como reinos terrestres y celestiales. Las líneas de polvo o velos que vemos en muchas galaxias pueden estar marcando los límites entre estos reinos de gloria. Capítulo 7 Localización de las tinieblas de afuera, lugar del destierro final de Lucifer. Corolario 4. Localización de las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera, el lugar a donde Satanás será finalmente expulsado, Dice 76. 44, 49, junto con los hijos de la perdición, está más allá de los alcances de la Vía Láctea. Allí no hay luz o calor, ni soles ni estrellas. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo. Las escrituras establecen que después del día del juicio, el diablo, sus ángeles y aquellos que niegan al Hijo después de que el Padre lo ha revelado, serán desterrados a las tinieblas de afuera, donde hay el gemido, el llanto y crujir de dientes de noventa 101, 91. Estos irán al castigo perpetuo, que es castigo sin fin, castigo eterno, para reinar con el diablo y sus ángeles por la eternidad, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, lo cual es su tormento. Y ni el fin de ello, ni su tormento, ningún hombre lo sabe. Ni tampoco fue, ni es, ni será revelado al hombre, salvo a quienes se hacen partícipes de ello. Sin embargo, el Señor lo enseñó en visión a muchos, pero enseguida lo vuelve a quitar. Por consiguiente, no comprenden el fin, la anchura, la altura, la profundidad ni la miseria de ellos, como tampoco hombre alguno, sino aquellos que son sometidos a esta condenación de IC 76, 44, 48. Las tinieblas de afuera, desde el punto de vista del teorema de Kolob. En el borde externo de la vía láctea se encuentra un velo de polvo más allá del cual se encuentran las tinieblas de afuera. Un anillo externo de polvo de este tipo se puede ver en una galaxia externa, véase la galaxia sombrero, foto no 4 en el prefacio. Las tinieblas de afuera no son simplemente espacio intergaláctico. Los hijos de la perdición son seres resucitados, que poseen cuerpos de carne y huesos. Con Satanás, morarán en un reino real, un lugar real, un planeta. Nefi confirma la realidad del infierno, 1 Nefi 15, 35. No sabemos si hay uno o más de estos planetas de oscuridad. Creemos que están localizados más allá de los límites externos de la galaxia. Un planeta como este no giraría alrededor de una estrella activa y estaría sin luz por completo. Las condiciones de temperatura allí alcanzarán el cero absoluto y las tinieblas serán rotas solamente por luz estelar distante. No podemos siquiera conjeturar si estos planetas permanecen afuera de la galaxia, pero aún girando alrededor de Kolob, o si son expulsados hacia el espacio intergaláctico real. Esta imagen de un infierno permanente como un mundo frío y oscuro está completamente en desacuerdo con la idea común del infierno como un lugar de fuego y humo. Conclusión Las tinieblas de afuera, un reino sin gloria, debe estar localizado afuera de cualquiera de los reinos de gloria ya que todos estos brillan y están iluminados. Postulamos que el diablo y los hijos de perdición son arrojados más allá de la galaxia y están separados de ella por un velo de polvo. Capítulo 8 La secuencia del desarrollo de la Tierra. Corolario 6. Secuencia del desarrollo de la Tierra. Nuestro planeta fue primeramente formado en una órbita de Kolob en el núcleo celestial de la galaxia. Emigró a través del Anillo Terrestre, período del Jardín del Edén, y tomó su posición actual en una órbita del Sol para su probación celestial en la mortalidad. La Tierra retornará alejándose del Sol, pasando otra vez a través del Anillo Terrestre, período milenario, para finalmente recuperar su órbita original alrededor de Kolob en el Reino Celestial. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo. La tierra está viva y cambia de cuando en cuando. La tierra tiene un espíritu porque fue creada espiritualmente antes de volverse mortal. Fue revestida espiritualmente con vegetación espiritual y con vida animal. Los animales también tienen espíritu. Deice 77, 2, Moisés 2, 30. Después, la tierra se convirtió en el jardín del Edén, Moisés 3, 8. Después de la caída de Adán, la tierra fue maldecida, se volvió celestial, un lugar adecuado para el hombre mortal, Moisés 4, 23, 25. El profeta Enoch, séptimo desde Adán, registra que de hecho escuchó la tierra hablar, diciendo: Estoy afligida, por causa de la iniquidad de mis hijos, Moisés 7, 48. La Tierra también pidió que se le dejara descansar, Moisés 7, 48. Esta oración de la Tierra será atendida después de la segunda venida durante el milenio, un período de descanso, Moisés 7, 64. El Señor explicó la Tierra obedece la ley de un reino celestial, porque cumple la medida de su creación y no traspasa la ley, a pesar de que morirá, será vivificada de nuevo de 88, 25, 26. El Señor también nos ha dicho del estado final de la tierra. Por lo tanto, es menester que la tierra sea santificada de toda injusticia, a fin de estar preparada para la gloria celestial, porque después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, aún, con la presencia de Dios el Padre, para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre jamás dice 88, 18, 20. Algunos creen en una Tierra estática, inerte, que no ha cambiado en millones de años. Pero somos partidarios de una Tierra viva, cambiante, progresando paso a paso hacia su destino en el reino celestial. Solamente los santos de los últimos días tienen esta visión íntima de nuestra Madre Tierra. Su viaje de regreso a Dios es muy semejante a un alma humana que avanza a través de pasos similares. La Tierra puede ser semejante a un alma humana. Las escrituras nos enseñan que la Tierra tuvo una creación espiritual, y después una creación mortal, que la Tierra misma puede hablar, sentir dolor, y desear descansar, Moisés 7, 48, 49. Que está observando una ley celestial y en el debido tiempo morirá, será resucitada y celestializada, Dice 88, 25. Es posible mostrar que la tierra fue bautizada con agua durante el diluvio de Noé y que será bautizada más tarde con fuego durante la segunda venida de Cristo. En estos varios pasos, parece que la tierra sigue una progresión similar a la de un alma humana. El Señor explicó la creación. Porque por el poder de mi espíritu las he creado. Sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Primero espirituales, enseguida temporales, que es el principio de mi obra. Y además, primero temporales y enseguida espirituales, que es el fin de mi obra de IC 29, 31, 32, énfasis añadido. Porque yo, Dios el Señor, creé espiritualmente todas las cosas de que he hablado, antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra, porque las había creado en el cielo Moisés 3, 5. Solo después de todo esto, vino la creación temporal tanto de la tierra como de la humanidad. Y yo, Dios el Señor, formé al hombre del polvo de la tierra, y soplé en su nariz el aliento de vida. Y el hombre fue alma viviente, la primera carne sobre la tierra, también el primer hombre. Sin embargo, todas las cosas fueron creadas con anterioridad, pero fueron creadas espiritualmente y hechas conforme a mi palabra. Moisés 3, 7. Aparentemente la tierra pasará a través de cinco pasos en su progreso. 1. Una creación espiritual que ocurrió en los cielos en el núcleo celestial de la galaxia. 2. La Tierra fue revestida de un cuerpo físico y cuando todas las cosas estuvieron listas, pasó a través de un velo y entró al reino terrestre. Aquí la Tierra, así como Adán y Eva, experimentaron un inocente período en el jardín del Edén. 3. Para el tiempo de la caída, la Tierra había completado su tránsito por el reino terrestre. La Tierra entonces pasó a través de otro velo hacia el reino celestial, en donde fue capturada por la gravedad del Sol, alrededor del cual la Tierra giraría por 6.000 años de existencia temporal. 4. Justo antes de la segunda venida de Cristo, la Tierra dejará su órbita alrededor del Sol, causando grandes conmociones, y pasará a través del velo hacia el reino terrestre. La Tierra y sus habitantes se encontrarán con el Señor y gozarán de mil años de gloria paradisíaca. 5. Después de que la Tierra haya atravesado la zona terrestre de la galaxia, por mil años, la Tierra pasará a través de otro velo hacia el reino celestial. La Tierra será celestializada y convertida en un gran Urim y tu y recibirá una gloria celestial. Retomará su órbita original alrededor de Kolob en el núcleo celestial de la galaxia llevando a cabo de esta manera la restauración de todas las cosas. Permanecerá en este estado por toda la eternidad. Ahora presentaremos las escrituras y fuentes mormonas que tratan cada etapa del desarrollo de la Tierra, como son interpretadas por el Teorema de Kolob. La Tierra fue creada cerca de Kolob y se mueve a través de lo terrestre y lo celestial. Brigham Young, quien fue instruido en astronomía por Joseph Smith, da la siguiente declaración: Cuando la Tierra fue creada y traída a la existencia y el hombre fue puesto sobre ella, fue cerca del trono de nuestro Padre Celestial. Y cuando el hombre cayó, la Tierra cayó en el espacio, y tomó su lugar en este sistema planetario, y el Sol se convirtió en nuestra luz, esta es la gloria de la cual vino la Tierra, y cuando sea glorificada retornará otra vez a la presencia del Padre. 38. El presidente John Taylor, quien también había sido enseñado por el profeta, dijo que la Tierra había huido y caído de donde fue organizada, cerca del planeta Colop. 39 Estas declaraciones nos dan una clara comprensión del término en el cielo, como se usa en el libro de Moisés. Porque yo, Dios el Señor, creé, todas las cosas, porque las había creado en el cielo Moisés 3, 5. En el cielo debe significar cerca de Colo. El remoto lugar de origen de la Tierra es también revelado en el relato de Abraham. Yo, Abraham, vi que la Tierra al principio del jardín del Edén o el período del Edén era después del tiempo de Kolob, porque hasta entonces los dioses aún no le habían citado a Adán para el ajuste de cuentas, Abraham 5:13. Esto es, la Tierra no había empezado todavía su revolución anual alrededor del sol. La humanidad también fue creada en el cielo. El teorema de Colop sostiene que hay materia celestial, terrestre y celestial, y que un mundo en cualquiera de estos reinos toma los elementos de su entorno. Cuando un planeta se mueve a un mundo más alto, quema o desecha la materia que pertenece al reino anterior y llega a ser como el reino al cual está entrando. La Tierra fue creada espiritualmente en el núcleo celestial de la galaxia. Al pasar a través del velo, tomó materia terrestre. Este proceso constituyó el nacimiento físico de la Tierra. Cuando nosotros nacemos, también pasamos a través del velo del cielo a un estado de niñez pura e inocente y adquirimos un cuerpo físico. A los ocho años de edad, como niños, tenemos otro cambio. Nos volvemos responsables por nuestras propias decisiones y actos como moviéndonos hacia un ambiente celestial. Sospechamos que cuando la tierra cayó del paraíso a su estado mortal, pasó a través de otro velo hacia el reino celestial. Al entrar en este velo, participó de elementos celestiales y se convirtió en un mundo celestial o mortal, sujeto a la muerte. En la secuencia contraria, al pasar de la gloria celestial a la gloria terrestre durante la segunda venida de Cristo, desechará materia celestial en el velo y será purificada para un nivel terrestre. De la misma manera, al fin del milenio, la Tierra dejará su materia terrestre en el velo al entrar en la presencia del Padre como un brillante y resplandeciente globo. Brigham Young, Journal of Discourses, Diario de Discursos, 17, 143. John Taylor, de Mormón, El Mormón, August 29, 1857. La Tierra está formada con partes de otros planetas. Joseph Smith explicó que esta Tierra fue organizada o formada de otros planetas que se desintegraron y fueron remodelados y convertidos en el que ahora vivimos. 40. Quizá este sea el significado de la escritura, y así como dejará de existir una Tierra, así aparecerá otra Moisés 1. 38. El dignatario James Stalmaje, e. hablando como miembro de los Doce y como científico, explicó que los fragmentos de otros planetas eran pequeños granos de polvo, no grandes bloques. Según la interpretación de las palabras del profeta, grandes masas de material se han juntado en el espacio para formar este planeta, y el estado irregular y alterado de la corteza terrestre es el resultado inmediato de estas masas cayendo juntas de manera desordenada, pero la presunción de que esta condición fracturada de los bloques de la corteza terrestre sea el resultado de que estos bloques cayeron y se apilaron en el proceso de la creación de la Tierra, y que se encuentran ahora como originalmente quedaron, es está completamente refutada por hechos existentes. No se han observado todavía irregularidades o rupturas en la corteza terrestre cuya naturaleza o causa sea oscura. De hecho, la relación de cada bloque con formaciones contiguas puede ser demostrada más allá de cualquier duda. 41. El dignatario Orson Pratt habló más adelante acerca del proceso de reutilización de materia de una creación a otra. No debemos suponer que estos elementos, antes de ser recolectados, fueron formados como masas sólidas de rocas y otras sustancias y que vinieron y se juntaron, rocas apilándose sobre rocas, rompiéndose, estrellándose y partiéndose en millones de fragmentos. Pero sin duda, mediante la operación de fuerzas precedentes, había habido una completa desorganización o disolución de los cuerpos compuestos por estos elementos, en su previo estado de existencia, anterior a la fundación del presente globo. Siendo este el caso, al haber sido los elementos separados y apartados y esparcidos por todas partes, estaban en condiciones para ser reunidos en un estado de partículas en vez de masas agregadas, cuantos miles de millones de veces los elementos de nuestro globo han sido organizados y desorganizados, o en cuantos millones de estados o formas los elementos han sido formados en sus sucesivas organizaciones y desorganizaciones. O qué tan extensamente han sido esparcidas las partículas a través del espacio ilimitado. O estas partículas de cuántos mundos diferentes han sido parte en un momento u otro. O por cuánto tiempo ese sistema en sí mismo ha formado una rama de nuestro cielo estrellado, es desconocido para nosotros los mortales. Richardson Little, Ibid, página 287. James E. Talmage, improbementera, era de superación, 1904, 7, 481, 488. Materiales de polvo acumulados en los límites. Si esta parte del teorema de Kolob es verdad, uno esperaría que en el punto de contacto de un reino de gloria con el otro, hubiera una acumulación de tal material precedente. Añadido primero a cada globo entrante y dejado atrás por cada globo saliente. Los límites son también los lugares en donde los velos de polvo están localizados. Probablemente los materiales de polvo son, de hecho, partes componentes del velo. Que hay materiales en el espacio con los cuales revestir la tierra en su tabernáculo físico está claramente indicado en Abraham 3, 24. Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Énfasis añadido. Terrestre, período del jardín del Edén. Véase el diagrama al fin del capítulo 6: cuánto tiempo le tomó a la Tierra a atravesar la zona terrestre de la galaxia, el tiempo entre la colocación de Adán en el jardín hasta su caída. ¿Algún indicio se obtiene del hecho de que el viaje en el sentido opuesto durante el milenio tomará mil años? Orson Pratt tuvo el sentimiento de que el período del jardín del Edén fue en realidad un período similar de mil años. 43 el teorema de colop sostiene que el período del jardín del edén probablemente también duró mil años si la declaración anterior es correcta tenemos razones para aumentar nuestro respeto por Adán y Eva quienes tuvieron éxito para resistir a satanás por casi mil años Lucifer y sus ángeles perdieron la guerra en el cielo y fueron arrojados a la tierra mortal Las escrituras indican que Lucifer estuvo presente en el jardín del edén. El diablo y sus fuerzas deben haber estado viajando junto con la Tierra y junto con Adán y Eva, hacia el reino celestial al tiempo que la Tierra estaba pasando por la zona terrestre de la galaxia. Orson Pratt, Formation of the Art, Formación de la Tierra, Dignatarios Journal 3, 161, 164. Orson Pratt, Journal of Discourses, Diario de Discursos, Vol. 16, página 317. La tierra se vuelve mortal, Brigham Young declaró, cuando el hombre Adán cayó, la tierra cayó al espacio y tomó su lugar en este sistema planetario y el sol se convirtió en nuestra luz. 44 Esta idea era común en los días del profeta Joseph Nauvoo, porque uno de los principales artículos en el periódico de la iglesia decía que con la caída, la tierra no retuvo por más tiempo su posición en la presencia de Jehová sino que fue arrojada a la inmensidad del espacio para permanecer allí hasta que hubiera llenado el tiempo de su sujeción al pecado y a Satanás. 45 El proceso de telestialización de la Tierra probablemente incluyó un período de enfriamiento de la atmósfera placentera que se disfrutó en el Jardín del Edén. La gloria terrestre probablemente calentó el Edén por mil años, y todo el jardín y sus animales crecieron en abundancia sin indicios de mal tiempo. Pero la caída trajo consigo las estaciones a través de la iluminación y el calentamiento de la Tierra por las radiaciones del Sol. El calor del Sol durante el día es celestial. Consecuentemente, ahora hay vastas regiones congeladas en los polos de la Tierra. Consideren que probablemente Adán y Eva debieron de haber sufrido durante la transición al mundo celestial, lo cual, por supuesto, fue una experiencia nueva y temerosa para ellos. Al alejarse del sol, la tierra pasa de lo celestial a lo terrestre. Eliza R. Snow, una aclamada poetisa de los santos de los últimos días, fue una de las esposas del profeta Joseph Smith y vivió con él en Nauvoo. Fue instruida por él en muchos principios del Evangelio. A ella debemos la composición de diez himnos publicados en nuestro actual himnario. En la edición de 1891 de los Himnos de los Santos de los Últimos Días aparece un poema de la hermana Snow, titulado Himno 322. Brigham Young, Journal of Discourses, Diario de Discursos, Vol. 17, 143. Times and Seasons, Tiempos y Estaciones, febrero 1, 1842, página 672. Los versos del 1 al 6 y del 10 al 12 se reproducen a continuación. Tú, Tierra, fuiste alguna vez una gloriosa esfera de noble magnitud, y con majestad apareciste entre los mundos de Dios, pero tus dimensiones han sido desgarradas pedazo a pedazo, y cada fragmento desmembrado llevado por todas partes al distante espacio. Cuando Enoch no pudo por más tiempo permanecer aquí, en medio de la corrupción, parte de ti fue llevada lejos para otra esfera formar. Esa porción en donde su ciudad estuvo él la ganó por derecho aprobado. Y cerca del trono de Dios su planeta hacia arriba fue llevado. Y cuando el Señor vio que era necesario las diez tribus esconder, a ti, tierra, te fue demandado proveer la órbita en la cual ellas podrían permanecer. Y de esta manera, de cuando en cuando, tu tamaño ha sido disminuido, hasta que al fin al parecer fuiste creada para la ley de sacrificio cumplir. Cuando las huestes de Satanás sean sometidas, la mártir, príncipe Carraza te reclamará como su hogar celestial, su lugar real de residencia. Una restitución todavía debe venir, que te restaurará a ti, por esa gran ley de los mundos, la suma de tu materia por fin. Y tú, oh Tierra, abandonarás el sendero que has sido destinada a trazar. Los dioses a grandes voces te traerán a llenar tu nativo lugar. 46. Eliza R. Snow, LDS Hymn, LDS Himnos, S, 1891, Himno 322, énfasis añadido. Consideremos la frase, "y tú, oh tierra, abandonarás el sendero que has sido destinada a trazar", significando que la Tierra abandonará su órbita alrededor del Sol en la cual ha sido encerrada durante su probación mortal. En este poema también se menciona la Sión de not lo cual demuestra gráficamente que es posible que la materia sea sacada de este sistema solar y movida a un reino más alto. He allí mi morada para siempre, y el Espíritu Santo cayó sobre muchos, y fueron arrebatados hasta Sión por los poderes del cielo. Moisés 7, 21 minutos, 27 segundos. Entre las evidencias de las escrituras de que la Tierra puede de hecho ser sacada del sistema solar se incluyen. 1. La tierra se moverá de su lugar, Isaías 13, 13. 2. Y si dice a la tierra, Muévete, se mueve el Amán 12, 13. 3. Temblará a la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, Isaías 24, 20. Eventos que acompañarán el retorno de Cristo. Las siguientes son algunas, aunque no todas, las señales que acompañarán la segunda venida de Cristo. Y también habrá terremotos en diversos lugares, y muchas devastaciones de IC-45-33. Considérense las gigantescas fuerzas de gravedad necesarias para sacar la Tierra del campo gravitacional del Sol. La Tierra tiene un núcleo fundido, y cuando las placas flotantes que componen la corteza de la Tierra se deslicen y empujen entre sí, se darán los más grandes terremotos conocidos por el hombre. Y toda la Tierra estará en conmoción de IC-45-26. Los hombres caerán al suelo de IC-88-89. La Tierra temblará y se tambaleará como un borracho de IC-49-23. Las estrellas se irritarán extremadamente, y se lanzarán hacia abajo de IC-88-87. A medida que la tierra acelera alejándose del sol, los mares se lanzarán por sí mismos saliéndose más allá de sus límites y la tierra temblará y se tambaleará. Eventualmente, la tierra de Jerusalén y la de Sion volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida de Ife 133, 24. Esto cumplirá muchas escrituras con respecto a la segunda venida de Cristo. De mucha importancia entre los eventos que acompañarán el retorno del Señor, serán las señales y maravillas, porque se manifestarán arriba en los cielos, dice 45-40. Estas señales celestiales incluyen el retorno de las diez tribus, como lo dice la hermana Eliza R. Snow, una restitución todavía debe venir, que te restaurará a ti tierra, por esa gran ley de los mundos, la suma de tu materia por fin. Quizá un retorno como este es a lo que se refirió el profeta cuando declaró: entonces aparecerá en los cielos una gran señal del Hijo del Hombre. Pero ¿qué hará el mundo? Dirá que es un planeta, un cometa. 47 El retorno de las diez tribus, de acuerdo con la hermana Snow, las diez tribus harán un retorno dramático a la Tierra. Doctrina y convenios dicen cuando las diez tribus aparecerán en los países del norte, herirán las peñas y el hielo fluirá ante su presencia. Y se levantará una calzada en medio del gran mar de dice 133, 26, 27. ¿Qué cosa podría derretir el hielo y sacudir la Tierra más eficazmente que un planeta aterrizando en los países del norte transportando las diez tribus perdidas? Hay otras opiniones en relación con el retorno de las diez tribus. El dignatario Parley P. Pratt, en el periódico inglés de la Iglesia, Millennial Star, dijo cómo estos fragmentos retornantes aumentarían grandemente el tamaño de la tierra. Las estrellas que caerán a la tierra son fragmentos que han sido arrancados de la tierra de cuando en cuando durante las poderosas convulsiones de la naturaleza. Algunos en los días de Enoch, otros quizá en los días de Peleg, otros con las diez tribus, y otros durante la crucifixión del Mesías. Todos estos deberán ser restaurados otra vez en los tiempos de la restauración, de todas las cosas serán restauradas las diez tribus de Israel, y Sion será traída otra vez a una ciudad de Enoch. Será traído el árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Para que vosotros y yo podamos comer de él, véase Apocalipsis 2, 7. Cuando estos fragmentos, algunos de los cuales son más grandes que la Tierra en su estado presente, sean traídos y unidos a esta Tierra, esto causará una convulsión de la naturaleza. Los sepulcros de los santos serán abiertos, y estos se levantarán de los muertos. Las montañas caerán, los valles se levantarán, los mares se retirarán a su propio lugar, las islas y los continentes serán removidos, y la tierra será muchas veces más grande de lo que es ahora si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, como creeréis si os dijere de cosas celestiales. Juan 3, 12, 48. Tinieblas. El sol y las estrellas se negarán a brillar, dice 34, 9, antes de la venida de Cristo, y el sol esconderá su faz y se negará a dar luz, y la luna será bañada en sangre, y las estrellas se irritarán extremadamente y se lanzarán hacia abajo como el higo que cae de la higuera, dice 88, 87. Richardson Little, Ibid, página 275. Parley P. Pratt, Millennial Star, Estrella Milenaria, febrero 1841, Vol. 1, No. 10, página 258. Pero antes que venga ese día grande, el sol se oscurecerá, y las estrellas se negarán a brillar y algunas caerán. Y grandes destrucciones esperan a los malvados de IC 34, 9. La luz del sol se atenuará a medida que la Tierra deja el sistema solar. Al empezar a entrar al polvo que constituye el velo, la luz que se percibe del sol y las estrellas se oscurecerá aún más y eventualmente cesará. Considérense en Tres Nefi los terribles eventos que ocurrieron antes de la visita del Salvador a los Nefitas. El relato de Tres Nefi es un tipo de sombra de la segunda venida. Grandes terremotos, mares levantándose ellos mismos hasta más allá de sus límites, lugares escabrosos volviéndose llanos, valles levantados, el sol y las estrellas negándose a dar su luz, y los inicuos destruidos. Todas estas destrucciones conducen a la aparición personal del Salvador, después de lo cual los que sobreviven viven juntos en armonía paradisíaca. Probablemente, como pasó con los nefitas, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo ocurre a medida que la tierra pasa a través del velo es completamente consistente con la teología de los santos de los últimos días que al ir pasando a través del velo, la tierra se encontrará con el Señor. Tal y como lo es con los hombres, lo es con el globo terrestre. Cada uno debe pasar a través del velo a la presencia del Señor. El Señor no vendrá sin compañía cuando retorne. Entonces tu Enoch y toda tu ciudad los recibiréis allí, y los recibiremos en nuestro seno Moisés 7, 63. La sion de Enoch ya ha sido trasladada a la región terrestre de la galaxia. La tierra puede encontrarse con la ciudad de santidad en el velo, en la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor retorne, toda cosa corruptible, bien sea del hombre o de las bestias, las aves, los peces, que more sobre la faz de la tierra, será consumida. Y también toda cosa corruptible, lo que fuere elemento, se derretirá con calor abrasador. Y todas las cosas serán hechas nuevas de IC 101, 24, 25, énfasis añadido. Seguramente, los elementos celestiales serán consumidos a su venida y serán dejados en el velo. Quizá todos los elementos de la tierra serán consumidos, y la tierra será acelerada con un tabernáculo terrestre. Esta muda de viejo cuerpo de la tierra y el revestimiento con uno terrestre sería el equivalente de la muerte y la resurrección. De esta idea se pueden encontrar indicios en muchas escrituras que dicen que la tierra pasará vease Mateo 24, 35, 2 Pedro 3, 10. 3 Nefi 26, 3. Deice 29, 23. Apocalipsis 21, 1. 1 Nefi 17, 46. Alma 9, 2, 3. Eter 13, 8. Moisés 1, 35, 38. En Doctrina y Convenios leemos acerca de la tierra, a pesar de que morirá, será vivificada de nuevo, y aguantará el poder que la vivifica. Dice 88, 26, énfasis añadido. Cristo iluminará la tierra, allí no habrá noche. El apóstol Juan describió su visión del milenio de la siguiente manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y me llegó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, pues allí no habrá noche. Apocalipsis 21, 1, 10, 23, 25. Énfasis añadido. Isaías declara. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60, 19. De la misma manera el salmista cantó sobre el tiempo cuando la noche resplandece como el día. Salmo 139, 13. El brillo del Señor cuando venga a la tierra será suficiente para cubrir la tierra, porque el profeta Joseph Smith corrigió el texto bíblico así. Porque así como la luz de la mañana nace en el oriente y resplandece hasta el occidente, y cubre toda la tierra, así también será la venida del Hijo del Hombre Joseph Smith, Mateo 1, 26, Mateo 24, 27. Durante el milenio, la gloria y luz del Cristo brillará de este a oeste y será vista por todos los hombres, porque su gloria estará sobre ellos, dice 45, 5. No habrá noche durante el milenio. Tan apacible y constante será el clima durante este tiempo que aparentemente las estaciones serán eliminadas, porque Amos dijo: el que ahora alcanzará a Seguador Ramos 9, 13. Durante los mil años del milenio, la Tierra estará atravesando la zona terrestre. Cada uno de los ciudadanos felices de la Tierra se alegrará con la luz del semblante de su Señor, de 88, 56. El glorioso reinado de Cristo sobre la tierra es consistente con el patrón que dice que el Padre ministra en el celestial, el Hijo en el terrestre, región milenaria, y el Espíritu Santo en el reino celestial, DICE 76, 86, 87. Las escrituras establecen que tanto al principio como al final del milenio, un drástico cambio tendrá lugar, en el cual habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 65, 17. 2 Pedro 3, 13. Éter 13, 9. Apocalipsis 21, 1. La Tierra será cambiada a una gloria paradisíaca al principio del milenio y a una gloria celestial al final del mismo. Es fácil entender por qué habrá una nueva Tierra en cada una de estas dos ocasiones. La Tierra pasa de la gloria terrestre a la gloria celestial. Cuando los mil años del paraíso hayan vencido, y Lucifer sea liberado y finalmente expulsado para siempre, la tierra será llevada de nuevo a la presencia de Dios y coronada con gloria celestial. 49 Como lo prometió el Señor, después de haber cumplido la medida de su creación la tierra, será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre de Ice 88, 19. La hermana Snow escribió, «A grandes voces los dioses te traerán la tierra a llenar tu nativo lugar». Brigham Young añade que la tierra purificada y santificada será puesta en el grupo de estrellas del reino celestial. 50 De acuerdo con el teorema de Kolob, al final del milenio, la tierra pasará del reino terrestre, a través de un velo de polvo, a la gloria celestial. La tierra será otra vez consumida por fuego y convertida en una ardiente esfera celestial. Y vendrá el fin, y el cielo y la tierra serán consumidos y pasarán, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque todas las cosas viejas pasarán, y todo será hecho nuevo, el cielo y la tierra, y toda la plenitud de ellos, tanto hombres como bestias, las aves del aire, y los peces del mar de C 29, 23, 24. Richardson Little, Ibid, página 288. Brigham Young, Journal of Discourses, Diario de Discursos, Vol. 17, página 117. La tierra será un gran Urim y Tumim, la tierra celestial brillará por sí misma. Como enseñó Brigham Young, cuando sea celestializada, será como un sol, y estará preparada para la habitación de los santos y será llevada otra vez a la presencia del Padre y del Hijo. Entonces no será un cuerpo opaco como lo es ahora, sino que será como las estrellas del firmamento. 51 Orson Pratt añade que esta tierra será clasificada entre los orbes resplandecientes. 52 Joseph Smith enseñó que, esta tierra en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal, y será un urim y tumim para los habitantes que moren en ella de IC 139. La descripción de Joseph Smith de la tierra celestial se asemeja a la descripción de San Juan de la Sión santificada. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis 21, 21. La tierra es menester que sea santificada de toda injusticia, a fin de estar preparada para la gloria celestial. Porque después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre jamás dice 88, 18, 20. Conclusión. Muchas escrituras atestiguan que la tierra está viva, que fue creada espiritualmente y que se mueve paso a paso hacia su destino final. Será uno de los resplandecientes orbes cercanos al santo trono de Dios. Las convulsiones de la naturaleza que acompañarán la segunda venida de Cristo pueden ser entendidos mejor al considerar el trauma de la Tierra al dejar su órbita alrededor del Sol. Ibid. Vol. 7, página 163. Orson Pratt, Millennial Star, Estrella Milenaria, 12, 72. Capítulo 9. Otros mundos mortales dentro de la Vía Láctea. Corolario 7 otros mundos mortales dentro de la vía láctea el padre celestial tiene muchos otros mundos los cuales siguen el mismo patrón que la tierra y que existen ahora en una de las varias etapas de esta progresión muchos se encuentran ahora en su período mortal y están habitados con seres que parecen actúan y se asocian como lo hacemos nosotros ya que ellos son como nosotros hijos del padre celestial los principios del evangelio en los cuales se basa este capítulo la progenie de Dios es colocada en otros mundos así como en esta tierra, dice 76, 24, 88, 51, 57. Cristo ayudó al Padre en la creación de estos mundos. Cristo también es el Salvador y el Redentor de todos estos mundos. El Profeta nos enseñó que los habitantes de otros mundos son salvados por nuestro mismo Salvador. Otras civilizaciones dentro de la galaxia. En años recientes, mucho se ha publicado sobre la probabilidad científica de que existan en el universo muchos mundos que pueden mantener vida y producir una civilización capaz de comunicación interestelar. Todos los elementos físicos que se encuentran en nuestro planeta son comunes a los que se encuentran extensamente dispersos a través del cosmos. No hay nada particularmente único con respecto a la estructura de la Tierra y su relación con el Sol que pudiera evitar que existieran mundos similares alrededor de otras estrellas. Se ha demostrado que las mismas leyes nucleares, químicas y físicas que conocemos en la Tierra funcionan en partes remotas del sistema solar. El profesor Alice R. Johnson, de la Universidad de Indiana, enumera los prerequisitos para que la vida, tal y como la conocemos en la Tierra, exista en el espacio. Su lista, basada en la química del carbono, incluye agua en estado líquido, un suministro de oxígeno, luz, calor y gravedad apropiados. 53. No presiente la probabilidad de que exista vida basada en alguna química exótica, que no sea el carbono. Reporta factores considerados por un grupo de científicos en West Virginia en 1961. Estos científicos se reunieron para considerar la posibilidad de que existan dentro de la Vía Láctea civilizaciones capaces de comunicación. Los factores, tal y como los determinaron estos científicos, son los siguientes. A. ¿Cuál es la tasa de creaciones de estrellas en la Vía Láctea? Él la calcula en 10 estrellas por año. Se debe pensar en las estrellas como si cada una fuera un sol. B. ¿Qué fracción de los planetas tiene estrellas? Johnson estima que 1 en 10, siendo este un cálculo conservador. En otro estudio, el Dr. Harrison informa que de las 100 estrellas más cercanas a nuestro Sol, se sabe que 8 tienen cuerpos oscuros invisibles asociados con ellas por su bamboleo, y que 60 de ellas tienen objetos del tamaño de la masa de Marte o más grandes. 54C. ¿Cuántos planetas están a la distancia correcta de sus soles como para tener un ambiente que pueda soportar vida? él concluye que cada sistema solar remoto podría, en promedio, contener uno de estos planetas idealmente localizados y lo suficientemente grande como para retener una atmósfera de oxígeno por medio de su propia gravedad y tener agua en estado líquido. De ¿cuáles son las probabilidades de que aparezca vida en un planeta favorecido como este? El doctor Johnson concluye que una en 10. Eh cuáles son las probabilidades de que la vida en ese planeta produzca una civilización? De nuevo, el Dr. Johnson estima una en 10. F. Finalmente, él mismo considera cuántas de estas civilizaciones son capaces de comunicación y por cuánto tiempo. Su resumen final es que si una civilización capaz de comunicación durara mil años, podría haber por lo menos 100 civilizaciones como estas en nuestra galaxia, y que si estas civilizaciones duraran un billón de años, habría 100 millones de civilizaciones como estas. Parece muy posible que haya muchas civilizaciones alrededor de nosotros en la Vía Láctea-Galaxia. Ollis R. Johnson, Civilization Out in Space, Civilizaciones Fuera del Espacio, View Studies, Autumn 1970, Vol. 11, No. 1, Página 5. Alknight, Are there millions of Earthly -like Planets? The News, Febrero 2, 1966, Página 13. La tecnología es del Señor. Tenga en consideración el progreso técnico que el hombre ha logrado en el curso de nuestras vidas. Si pudiéramos continuar este progreso por 100 o mil años más, qué fantástico mundo material sería este. De hecho, consideramos como altamente posible que el milenio será una era de extremadamente avanzada tecnología muy posiblemente les será solicitado a los niños escolarizados, a los estudiantes universitarios y a los profesores que continúen con sus esfuerzos después de la venida de Cristo. La destrucción que acompañará el retorno de Cristo muy posiblemente destruirá mucha de nuestra base industrial, sin embargo como hemos visto con Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, esta puede ser una oportunidad para reconstruir con la tecnología más avanzada disponible que haya en ese momento. Consideremos la principal tarea del milenio, la obra del templo. Esta tarea depende en la actualidad altamente de los computadores, el equipamiento audiovisual y los templos que usan electricidad. Si nosotros, que actualmente estamos avanzando a paso de tortuga en esta obra, dependemos de tal tecnología, ¿no podría el Señor decidir usar las mismas herramientas para avanzar y coordinar la obra del milenio entre miles de templos y billones de ordenanzas? Es difícil imaginar la unión de todo el libro de las generaciones de Adán, tan solo con papel y lápiz. Estas nuevas invenciones técnicas son del Señor, y sospechamos que Él tendrá a sus fieles santos usándolas, incluso en el milenio. Localizando civilizaciones extraterrestres. Se han hecho algunos intentos preliminares con el fin de detectar señales de radio de civilizaciones dentro de la galaxia. Hasta ahora no se ha tenido ningún éxito. En 1981 los Estados Unidos canceló la financiación del proyecto por parte del gobierno, sin embargo con financiación privada del Planetary Society of Pasadena, California se continuó la búsqueda con nuevos equipos sensibles. El profesor Horowitz, físico y experto en electrónica, ha propuesto un sofisticado receptor para buscar cualquier tipo de señal que alguna sociedad extraterrestre pudiera estar transmitiendo a la Tierra. Y Página 9. El receptor sería capaz de escuchar un cuarto de millón de canales de radio simultáneamente, sería anexado a radiotelescopios existentes, tales y como la antena gigante de mil pies en Arecibo, Puerto Rico, y buscaría señales de radio, frecuencias especiales o mágicas. Estas son frecuencias, tal y como los de canales de televisión, que serían conocidas por otras civilizaciones como la nuestra, porque las leyes de la naturaleza son posiblemente las mismas en todas partes. Ya que estos canales son característicos, cualquier señal en ellos se destacaría de entre el ruido aleatorio de radio de la galaxia, y algunos científicos piensan que civilizaciones extraterrestres podrían usarlos para enviar señales de su existencia a nuevas civilizaciones emergentes como la nuestra. La idea de otros mundos con seres inteligentes puede parecer alarmante al hombre común y corriente, quien concluyó en los siglos pasados que nuestro planeta y el hombre eran el núcleo del universo. Sin embargo, para los santos de los últimos días, todo esto fue mencionado hace mucho tiempo en las enseñanzas del Evangelio a través del profeta Joseph Smith. Muchos mundos. Tenemos razón para creer que el número de mundos habitados es más grande de lo que la ciencia ha estimado. En los cálculos previamente citados, el científico estimó que en mundos aptos para el desarrollo de vida, pocos de hecho producirían vida y civilización. Sin embargo, si Dios estuviera ensamblando estos mundos ideales, no fallaría. En una gran visión de los cielos, a Moisés se le mostraron mundos sin número que el Señor Dios había creado. El Señor dijo, Los cielos, para mí están contados, porque son míos. Y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra. Y no tienen fin mis obras, porque, he aquí, esta es mi obra y mi gloria. Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre Moisés 1, 37, 39. Pero solo te doy un relato de esta tierra y sus habitantes. Porque he aquí, hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser. Y hay muchos que hoy existen, y son incontables para el hombre. Pero para mí todas las cosas están contadas, porque son mías y las conozco. Moisés 1, 35. Estas consideraciones llevan a la conclusión de que debe haber muchos millones de mundos que sostienen vida en nuestra galaxia. De hecho, en Egyptian Alphabet and Grammar, alfabeto egipcio y gramática, Joseph Smith se refiere al grado de luz animando la faz de millones de planetas. 56 Los santos de los últimos días creen en muchos mundos habitados. ¿Cómo son los habitantes de otros mundos? De acuerdo con el teorema de Kolob, las formas de vida en otros planetas de hecho incluyen los hijos engendrados por Elohim. El Señor les reveló a Joseph Smith que por el Cristo, a través de él y de él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios dice 76, 24. Nótese que los mundos tienen habitantes y esos habitantes son hijos de nuestro Dios. La idea de la posibilidad de pequeños hombres verdes con cuernos que existen en Marte o en alguna otra parte del universo, ha generado muchos chistes. Un autor especuló con respecto a algún día encontrarse con un habitante del espacio con barba verde y tres estómagos. Los santos de los últimos días saben que tales habitantes se parecerían a los hombres de la Tierra. Ya que estos habitantes son hijos e hijas de Dios, de la misma manera son creados a su imagen y semejanza, varones y hembras. Las mismas leyes operan en otros mundos. La declaración del profeta Joseph Smith de que habitantes de otros mundos son salvados por nuestro mismo Salvador 57 indica que hay muchos planetas que siguen el mismo patrón de la Tierra. Probablemente la expiación de Jesucristo está disponible para ellos, bajo las mismas normas que lo está para nosotros. Tales condiciones deben incluir guardar los mandamientos, vencer un demonio, o demonios, en su mundo, ser bautizados por agua y por el espíritu, vivir una vida recta y ser unidos en matrimonio a través del sacerdocio. El sacerdocio de Dios no conoce límites dentro de su universo. Abraham nos da una representación de Dios, sentado sobre su trono, revelando a través de los cielos las grandes palabras claves del sacerdocio Abraham facsimile 2, 7, énfasis añadido. Jesucristo explicó más a Joseph Smith, en cuanto a la extensión de sus reinos, y hay muchos reinos. Pues no hay espacio en el cual no haya reino. Ni hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor dice 88, 37. Joseph Smith, Egyptian Alphabet and Grammar, Alfabeto Egipcio y Gramática, página 28. Joseph Smith, Times and Seasons, Tiempos y Estaciones, agosto 1843, Vol. 4, 4. Más tarde, en la misma revelación, el Señor explica que él visita cada una de sus creaciones en secuencia. Compararé estos reinos a un hombre Dios que tiene un campo galaxia, y envió a sus siervos a acabar en él. Y dijo al primero, Ve y trabaja en el campo, y en la primera hora vendré a ti, en tu mundo, y verás el gozo de mi semblante. Y dijo al segundo, Ve tú también al campo, y en la segunda hora te visitaré con el gozo de mi semblante. Y también al tercero, diciendo, Te visitaré. Y al cuarto, y así hasta el duodécimo. Y así, todos recibieron la luz del semblante de su Señor, cada hombre en su hora, en su tiempo y en su época. Cada hombre en su propio orden, por consiguiente, compararé todos estos reinos y sus habitantes a esta parábola, cada reino en su hora y en su tiempo y su época, de acuerdo con el decreto que Dios ha establecido de IC-88, 51, 55, 58, 60, 61. El dignatario B. H. Roberts sintió que el patrón de consejos de presidentes, compuestos de presidencias y quórums, también existe en otros mundos. El dignatario Roberts dijo, Cada presidencia de un sistema de mundos o de cada planeta en particular es la personificación de esa autoridad que se extiende desde el principio de la línea de dioses a través del universo. 58. Basándonos en las palabras de Dios a Enoch, concluimos que los habitantes de otros mundos también experimentan iniquidad y rectitud. Dios le dijo, Puedo extender mis manos y abarcar todas las creaciones que he hecho. Y mi ojo las puede traspasar también, y de entre toda la obra de mis manos jamás ha habido tan grande iniquidad como entre tus hermanos Moisés 7, 36. El teorema de Colop sostiene que la experiencia mortal que encontramos aquí en la Tierra se repite muchas, muchas veces dentro de la galaxia. De hecho, es un patrón universal para muchos mundos previos y muchos más por venir. Muchos mundos exaltados, sí, mundos más allá de la habilidad del hombre para contarlos, han seguido el patrón de creación, jardín del Edén, mortalidad, milenio y celestialización, podríamos encontrar que hay muchos mundos que han finalizado su curso y han sido exaltados en el ardiente núcleo de la galaxia. Sin duda, si pudiéramos ver a través del velo de polvo en el núcleo galáctico, podríamos ver muchos mundos exaltados. Orson Pratt explica su opinión con estas palabras. Cuando cada B.H. Roberts, The God Santeir Government, Los Dioses y sus Gobiernos, Contributor, 9, 115, 118. Creación de Dios ha llenado la medida y límites establecidos y los tiempos dados para su continuación en un estado temporal. Esta creación, tanto como sus habitantes que sean dignos, serán hechos celestiales y glorificados juntos. 59 Conclusión basados en la evidencia anterior, concluimos que Cristo creó todos los mundos del Padre Celestial. Que su expiación llevada a cabo en esta tierra es válida y efectiva en todos los otros mundos. Que los habitantes de estos otros mundos se parecen y actúan como nosotros porque también son hijos de Dios esforzándose en su probación mortal y que hay muchos mundos habitados por otros hijos de nuestro Padre Celestial. Orson Pratt, Journal of Discourses, Diarios de Discursos, 17, 332, 333. Capítulo 10. Cronometrando la velocidad y el tiempo. Corolario 8. Velocidad de desplazamiento. Debe existir una velocidad de desplazamiento de los seres celestiales, más rápida que la velocidad de la luz, una velocidad tal y como la velocidad del pensamiento. Corolario 9. Cronometrando el tiempo, el Padre Celestial tiene un sistema de tiempo, un reloj, podríamos así decir, similar al nuestro, pero moviéndose más lentamente. En proporciones como de 1 a 365.000. El tiempo aquí en la Tierra se experimenta únicamente durante la aprobación celestial del planeta. Además, un reloj terrestre, del reino terrestre, debe existir para medir los periodos del jardín del Edén y del milenio. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo. Dios maneja su reino de manera eficiente. Tiene medios de comunicación y transporte muy veloces. El desplazamiento entre varios lugares en el reino de Dios puede ser llevado a cabo por seres espirituales a la velocidad o cerca de la velocidad del pensamiento. El tiempo en la Tierra, 24 horas barra día y 365 días barra año, comenzó con la caída de Adán, D.C. 84, 100. El tiempo de Dios pasa mucho más lento que el del hombre. La velocidad del desplazamiento celestial. El poema del hermano W.W. Phelps, If you call to 60 nos da una idea de lo que es un viaje instantáneo. Si tú pudieras ir a Kolob en un parpadeo de ojos y entonces seguir adelante volando a esa misma velocidad, esta velocidad, de acuerdo con el teorema de Kolob, es de 27.000 años luz en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto que esta velocidad es desconocida para la ciencia. La velocidad más rápida de cualquier clase de material o energía es la velocidad de la luz, 186.000 millas por segundo. El viaje a Colo a la velocidad de la luz tomaría 27.000 años terrestres. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos de que un viaje como este ha ocurrido en una pequeña fracción de ese tiempo. Nuestro Salvador le dijo a sus apóstoles hebreos después de la resurrección que él ascendió a su Dios y al Dios de ellos, Juan 20, 17. Entonces, después de haber hecho esto, bajó pronto desde donde su padre, con mandamientos para los nefitas, 3 nefi 9, 15. De este modo, el Salvador hizo un viaje de ida y vuelta desde la Tierra a Kolob y desde Kolob a la Tierra. A la luz le toma 54.000 años hacer este mismo viaje. Debe haber una velocidad de desplazamiento de seres celestiales u objetos espirituales más rápida que ninguna cosa conocida por el hombre. Moroni hizo un viaje similar de ida y vuelta entre los años 421 y 1823 después de Cristo. O considérese cada bebé recién nacido recién llegado de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros afirmaría que cada bebé gastaría 27000 años a la velocidad luz para llegar a su madre aquí en la tierra para el nacimiento. Las oraciones son dichas, oídas en los cielos y a veces contestadas de manera instantánea. Incluso Dios a veces nos contesta mientras estamos todavía orando. ¿Cómo pueden estos mensajes viajar de ida y vuelta a tal velocidad? La ciencia debería estar buscando velocidades de desplazamiento de una magnitud increíble. El dignatario Melvin J. Bayard expresó la idea de que los tres néfitas podrían moverse a la velocidad del pensamiento. Dijo. Ellos tienen poder sobre los elementos de la Tierra, poder sobre la ley de gravedad, poderes a través de los cuales se pueden mover sobre la faz de la Tierra, a la velocidad de sus propios pensamientos. 61. Brigham Young habló con respecto a otros mundos diciendo Mundos continuarán siendo hechos, formados y organizados, y mensajeros de esta tierra serán enviados a otros mundos, debemos hacer nuestro hogar aquí sobre la tierra celestializada, himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, himno 284, versión en inglés. Melvin J. Bayard, de Pacto Celestial a Pines. De Sered News, Octubre 31, 1925 e ir a nuestras misiones como lo estamos haciendo ahora, pero a una velocidad mayor que la del ferrocarril 62, qué declaración tan subestimada, que tales mensajeros interplanetarios pudieran viajar más rápido que un ferrocarril. Otro ejemplo de este principio es el ángel Gabriel a quien se hizo volar con presteza. Mientras que el profeta Daniel estaba orando, Dios le mandó al ángel volar a la Tierra y darle un mensaje. Cuando llegó, Daniel todavía estaba orando y el ángel tuvo que tocarlo para llamar su atención. Daniel 9, 19, 23. El viaje de Gabriel desde la presencia de Dios hasta Daniel en la tierra tomó lugar en menos tiempo que la oración de este. Tuvo que haber viajado a la velocidad del pensamiento. El tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Puede ser difícil pensar que Dios tenga un reloj, pero aparentemente así es. De hecho, cada globo o planeta tiene su propia manera de contar el tiempo. El Señor le dijo a Abraham a través del Urim y Tumim, y así habrá la computación del tiempo de un planeta sobre otro, hasta acercarte a Kolob, y te es dado a conocer el tiempo fijo de todas las estrellas Abraham 3, 9, 10. El profeta Joseph Smith dio esta explicación con respecto a diferentes sistemas de tiempo. En respuesta a la pregunta, ¿No se calcula el tiempo de Dios, el de los ángeles, el de los profetas y el del hombre, de acuerdo con el planeta en que residen? Contestó que sí, los ángeles no moran en un planeta como esta tierra, sino que viven en la presencia de Dios, en un globo semejante a un mar de vidrio y fuego de IC 130, 47, énfasis añadido. Sin embargo, las escrituras solo dan detalles del tiempo de Dios y del tiempo de la tierra. El tiempo de Dios Abraham nos confirma que Dios tiene su propio sistema para cronometrar el tiempo. Está basado en las revoluciones de Colo. Colo era conforme a la manera del Señor, según sus tiempos y estaciones, en sus propias revoluciones. Que una revolución era un día para el Señor, según su manera de contar, que es mil años de acuerdo con el tiempo que le he señalado a esa tierra donde estás. Esta es la computación del tiempo del Señor, según el cómputo de Colove, Abraham 3, 4, énfasis añadido. Brigham Young, Journal of Discourses, Vol. 8, página 200. La fórmula exacta para calcular la relación del tiempo de Dios, tiempo celestial, con el tiempo del hombre sobre la tierra es dada en el facsimil 2. La medida corresponde al tiempo celestial, un día en Colo equivale a mil años, según la manera de medir de esta tierra Abraham, facsimile 2, 1. Aquí estamos comparando días con años. Para hacer esto entendible necesitamos cambiar los días a años para así comparar años con años. Hay 365 días en un año. Multiplicando 365 en cada lado de la ecuación tenemos. Un año en el tiempo de Dios es 365.000 años en el tiempo de la Tierra o en una proporción, es como 1 a 365.000. Esto significa que 7.000 años de la existencia temporal de la Tierra, dice 77, 12, serían 7 días en el tiempo de Dios, o una semana. Es claro entonces, que el cómputo del tiempo es real, calculable y entendible. Pero el tiempo de Dios pasa muy despacio comparado con el tiempo de nuestra Tierra. Ya que sabemos que el tiempo de Dios es el mismo de Kolob, tenemos una manera de entender el tiempo en el corazón de la galaxia de la Vía Láctea. Tiempo terrestre cambiado a tiempo celestial. Esperamos que los soles y los planetas tengan su propio sistema de tiempo. También debemos asumir que el tiempo de un planeta cambie si se mueve de lo terrestre a lo celestial, así como pasó con la Tierra al tiempo de la caída de Adán. Consideremos lo que sabemos del cómputo del tiempo en el Jardín del Edén. En este caso parece que el tiempo del Señor se estaba utilizando. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en la ocasión en que de él comieres, de seguro morirás. Ahora bien, yo, Abraham, vi que era según el tiempo del Señor, que era según el tiempo de Colo. Porque hasta entonces los dioses aún no le habían señalado a Adán su manera de calcular el tiempo. Abraham 5, 13. Como punto de referencia, por favor considere que el día en que Adán participó del fruto no terminaría sin que Adán muriera primero. Al tiempo de la caída de Adán, este recibió su manera de calcular el tiempo y empezó a contar su edad. Vemos que vivió 930 años y murió, Génesis 5, 5. El día en el que Adán iba a morir era uno de los días de Dios, ya que desde este se habló en el jardín del Edén, mil años en la tierra. La muerte de Adán ocurrió 70 años antes de que este día terminara. El tiempo deja de ser. Hablando del tiempo de la segunda venida de Cristo, el Señor promete. Satanás está atado, y el tiempo de la tierra ha dejado de ser de IC 84, 100. También al sonido de la séptima trompeta, el tiempo dejará de ser. Y Satanás será atado de IC 88, 110. Entendemos que estas escrituras significan que el tiempo de la tierra dejará de ser, porque por supuesto el tiempo de Dios, el tiempo de Kolob continuará. El tiempo de la tierra durará solamente 6.000 años. Reconocemos que en la actualidad el tiempo del hombre o el tiempo de la tierra es 24 horas barra día y 365 días barra año. Fue después de la caída de Adán que el tiempo de la tierra fue establecido, Abraham 5, 13. Probablemente esto sucedió al tiempo que la Tierra salió de la zona terrestre, Jardín del Edén, y fue capturada en su órbita alrededor del Sol. Fue solo entonces que el Sol apareció sobre la Tierra durante el día al tiempo que rotaba sobre su eje cada 24 horas. De la misma manera fue solo entonces que la Tierra tomó 365 días para completar su ciclo a través de las cuatro estaciones y hacer una órbita anual completa alrededor del Sol. La Tierra continúa su existencia temporal de 6.000 años hasta el comienzo del milenio, Deice 77, 7, 12. Para entonces, la Tierra terminará su existencia celestial y comenzará su período terrestre. El tiempo de la Tierra terminará al tiempo que Cristo regrese para atar a Satanás y gobernar sobre la Tierra, Deice 84, 100, durante el milenio. Postulamos que el final del tiempo de la Tierra significará el comienzo del tiempo terrestre. Este es el momento en el cual la Tierra se alejará del Sol y perderá los medios a través de los cuales calcula el tiempo y entonces necesitará un sistema nuevo para calcularlo. Igualmente el comentario de Alma, Alma 40, 8, énfasis añadido solo para los hombres está medido el tiempo no significa que nadie más sino el hombre tenga un reloj. Porque en el mismo versículo Alma dice todo es como un día para Dios, o que Dios cuenta los días también. Aparentemente hay muchos sistemas para calcular el tiempo en la galaxia, Abraham 3, 9. El teorema de Kolob identificaría que el sistema terrestre de tiempo será señalado a los hombres en la Tierra al tiempo de la segunda venida. Este es el tiempo cuando la Tierra se aleja del Sol. Este acontecimiento cancelará el tiempo tal y como lo conocemos. El sistema terrestre de tiempo continuaría para la Tierra a través del día del milenio, los mil años cuando la Tierra estará descansando. Dios ve el pasado y el futuro sin intervalos de tiempo. El Señor ha declarado, todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, y están continuamente delante del Señor, dice 130, 7. Imaginémonos viviendo en un gran Urim y Tumim como donde Dios vive. Aquí están representadas todas las cosas pasadas, presentes y futuras delante de Él. En la Tierra solo podemos ver el presente, pero Dios tiene el poder de ver hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, así como también en el espacio. Él puede ver hacia adelante y hacia atrás, de la misma manera que nosotros vemos a la derecha o a la izquierda. Estos poderes están más allá de los límites de nuestro entendimiento, pero son parte de los grandes poderes de Dios. Este entendimiento aumenta nuestra admiración por él. Conclusión. En este capítulo podemos ver que hay muchos sistemas para contar el tiempo, pero tenemos detalles de solamente dos: uno, el de esta Tierra mientras que continúa su rotación alrededor del Sol, y el otro es el de Colo o el tiempo de Dios. También podemos concluir que los ángeles y los seres espirituales pueden viajar a través de la galaxia a la velocidad del pensamiento. Capítulo 11. A la imagen del cielo. Corolario 10. A la imagen del cielo. Las cosas en esta tierra están hechas de modelos celestiales, y también descienden de estos modelos celestiales, así que podemos entender el cielo en parte a través del estudio de esta tierra. Dios mismo vive en un lugar real, compuesto de materiales reales en una esfera de cristal, un gran Urim y Tumim. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo Las cosas sobre la tierra temporal son semejantes a sus contrapartes espirituales, las cuales Dios ha creado en los cielos, Dice 77, 2. La tierra, toda la vida vegetal y animal así como la humanidad fueron creados primero en los cielos como espíritus, Moisés 3, 5, y después creados sobre la tierra. El hombre fue creado sobre la tierra a imagen de Dios, Génesis 1, 27. De este modo podemos entender mejor las cosas espirituales y celestiales observando las cosas en la tierra, porque la tierra es la imagen y semejanza del cielo. Dios es tangible. Es una doctrina común entre ciertas iglesias que Dios es tan grande que llena el universo, pero tan pequeño que puede morar en tu corazón. Un ser tal como ese es, por supuesto, incomprensible. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado Juan 17, 3. Los santos de los últimos días adoran un Dios que puede ser entendido con la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, es solamente llegando a conocer a Dios y a Cristo que uno puede tener vida eterna. Dios es real, cuando nuestros ojos sean abiertos nos daremos cuenta de que Él es tangible y bajo las apropiadas circunstancias podremos sentirlo y hablar con Él. Las siguientes escrituras hablan clara y elocuentemente con respecto a la naturaleza real y tangibilidad de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de Espíritu, Deice 130, 22. Cuando se manifieste el Salvador, lo veremos como es. Veremos que es un varón como nosotros, 1 Juan 3, 2, y Dice 130, 1. No hay tal cosa como materia inmaterial. Todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro, y solo los ojos más puros pueden discernirlo. No lo podemos ver, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia, Dice 131, 7, 8. El cielo es un lugar real y ocupa un espacio. Y hay muchos reinos. Pues no hay espacio en el cual no haya reino. Ni hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor de ic 88-37. Este concepto es importante para el teorema de Colop. Nos ayuda a entender que estamos hablando acerca de lugares reales, que ocupan espacio, aunque no los podamos ver ahora. La materia espiritual es tan fina y pura, Dice 131:7, que como mortales no la podemos ver. La tierra fue diseñada basada en el cielo. Aunque hay algunas diferencias, la tierra es como el cielo de muchas maneras. Tanto el cielo, el cual se entiende como el trono de Dios, como la tierra son de forma esférica. El trono de Dios es un globo, 130-7. De la misma manera, la Tierra es una esfera. Tanto el cielo, el trono de Dios, como la Tierra giran alrededor de estrellas. El trono de Dios alrededor de Kolob y la Tierra alrededor del Sol. Los dos son planetas, por lo tanto, los habitantes de cada uno de estos lugares pueden caminar sobre la superficie en donde viven. Los habitantes de cada uno de estos lugares pueden hablar entre ellos como nosotros lo hacemos aquí. Hay vegetación y animales en estos dos lugares. Bajo las apropiadas circunstancias, esposos y esposas pueden formar familias y tener progenie, hijos espirituales en el cielo quienes llegan a ser hijos mortales en la tierra. Sin embargo, hay diferencias. Todas las cosas en el cielo son perfectas, mas no aquí. En la tierra estamos sujetos al pecado y a la muerte. Además, los mortales en la tierra duermen, los espíritus no duermen. El presidente Eber C. Kimball le escribió lo siguiente a sus hijos, «Todo lo que vemos aquí es típico de lo que va a ser en el más allá». 63 El Señor le dijo al profeta Joseph Smith, «Siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, y lo temporal a semejanza de lo espiritual» de ic 77, 2. Tal parece que la vida en la Tierra fue diseñada basada en nuestra existencia premortal, y que nuestra vida postmortal será diseñada basándose en nuestra vida terrenal. La estructura familiar, Deice 131, 1, 4. Algunas formas de la organización de la iglesia, Deice 76, 54. La posesión de casas o mansiones, Juan 14, 2. La posesión de tierra y propiedades, Deice 45, 58. El uso de libros, Apocalipsis 20, 12. Y muchos otros paralelos parecen existir entre nuestro hogar celestial y nuestra existencia presente. Hablando, visitando y socializando. Mucha gente ha notado el cercano vínculo, la fraternidad que se siente entre los miembros de la familia, de la iglesia y entre amigos cercanos. La espiritualidad no se encuentra retirándose de la sociedad, sino extendiendo nuestra propia alma al servicio de otros. La hermandad que debemos disfrutar en la iglesia aquí continuará en la próxima vida. Nuestro amado profeta Joseph Smith escribió, y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá. Pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Dice 130, 2. Ever C. Kimball, Masterpieces of LDS Leaders, N.B. Lundwall, página 131. Fácilmente podemos visualizar cómo es el mundo espiritual para los santos a partir de las palabras de Brigham Young. Los espíritus no duermen, los espíritus caminan, hablan, tienen reuniones, no se enferman, se mueven como relámpagos, disfrutan la vida y la compañía de los justos, los honestos y no están sujetos al demonio. 64. Todo esto nos permite pensar en términos concretos con respecto a los espíritus, a otros mundos y a Colop. La mejor escritura que nos enseña que nuestros cuerpos en la tierra son semejantes a nuestros cuerpos espirituales pre-mortales, se encuentra en el libro de Mormón. En este caso, el hermano de Jaref, alrededor de 2600 ADC, le llevó al Señor 16 piedras transparentes que había fundido de la roca y le pidió que las tocara para que brillaran. De este modo tendrían luz en los barcos mientras cruzaban el océano. El Señor extendió su mano y tocó las piedras, una por una, con su dedo. Y fue quitado el velo de los ojos del hermano de Jareb y vio el dedo del Señor, y el Señor le dijo, A causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre, he aquí, el Señor se le mostró, y dijo, Yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. Heme aquí, soy Jesucristo, este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu. Y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu. Y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne, éter 3, 6, 9, 13, 14, 16. Con base en este relato, concluimos que nuestros cuerpos espirituales, en la vida premortal, son como nuestros cuerpos físicos mortales, tal y como el espíritu de Jesús se parece a su cuerpo terrenal. Parece que tanto los hombres como las bestias fueron diseñados basándose en modelos celestiales y quizá descienden de estos. Se nos informa que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Génesis 27. Dios es el creador de los cuerpos físicos de Adán y de Eva. Él es también el padre de los espíritus de cada hombre y de cada mujer. De este modo, tanto espiritual como físicamente, somos descendientes de nuestro Dios. Por eso somos semejantes a él. Jonah Discourses of Brigham Young, de Sered Wood Company, 1977, página 380. Educación, buscando sabiduría. En nuestras reuniones, debemos edificarnos unos a otros y buscar entendimiento y sabiduría divina. Este mismo patrón de aprendizaje parece haber existido en nuestra vida premortal. Salomón escribió lo siguiente con respecto a la sabiduría en la vida anterior. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Proverbios 8, 22, 31 La adquisición de sabiduría tampoco se terminará en esta vida. La instrucción y la admonición continuarán en la próxima vida. Joseph Smith dijo. Cuando subimos una escalera, debemos empezar desde abajo, y subir paso a paso, hasta que lleguemos arriba. Y así es con los principios del Evangelio, debemos empezar con el primero y continuar hasta que aprendamos todos los principios de la exaltación. Sin embargo, pasará mucho tiempo después de que hayamos pasado a través del velo antes de que los hayamos aprendido todos. No todo será aprendido en este mundo. Será una gran obra aprender nuestra salvación y exaltación incluso más allá de la tumba. Procreación. Los poderes sagrados de procreación dados al hombre y a la mujer aquí en la tierra son a la imagen y semejanza de los poderes usados por nuestros padres celestiales para engendrar hijos espirituales, dice 132, 19. Este mismo privilegio Joseph Smith, citado en el contributor, octubre 1882, septiembre 1833, páginas 255, 256, énfasis añadido. Será concedido a los que fueron fieles sobre esta tierra, en la resurrección, y de este modo, el patrón para generar vida nueva será perpetuado por otra generación de dioses. Las plantas y los animales, las bestias, así como las plantas, parecen haber sido creadas siguiendo el modelo de sus espíritus, los cuales fueron previamente organizados en los cielos. Un relato de la creación de los espíritus de todo lo que tiene vida y que vino a la tierra se encuentra en la perla de gran precio. Y ahora bien, he aquí, te digo que estos son los orígenes del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que yo, Dios el Señor, hice el cielo y la tierra y toda planta del campo antes que existiese en la tierra, y toda hierba del campo antes que creciese. Porque yo, Dios el Señor, creé espiritualmente todas las cosas de que he hablado previamente. El Señor menciona haber creado aves, peces, bestias, plantas, etc., antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra, y yo, Dios el Señor, había creado a todos los hijos de los hombres, y no había hombre todavía para que labrase la tierra porque los había creado en el cielo Moisés 3, 4, 5, énfasis añadido. Conclusión. Podemos concluir con base en la anterior discusión que la tierra mortal y el cielo son semejantes, solo que la tierra es temporal y oscura mientras que el cielo es glorioso, brillante y eterno. No solo el hombre es tangible, sino que también nuestro Padre Celestial y Jesucristo, nuestro Señor, son seres tangibles, dice 130, 22. Esto es igualmente cierto con respecto al cielo o la residencia de Dios, la cual es también real y tangible y existe en el tiempo y en el espacio. La Tierra es una réplica de un modelo o patrón muy antiguo. Capítulo 12. Los hijos del Padre Celestial llegan a ser dioses. Corolario 11. Los hijos del Padre Celestial llegan a ser dioses. Los hijos fieles del Padre Celestial quienes siguen sus leyes celestiales tendrán la oportunidad, después de su resurrección y exaltación en el reino celestial, de formar nuevas galaxias y colops, cada una con un núcleo, con soles y con mundos como lugares de residencia de su propia e incontable progenie espiritual dando origen a una nueva generación de dioses. Los principios del Evangelio en los cuales se basa este capítulo. Dios ha prometido todo lo que Él tiene como herencia para sus hijos fieles. Deice 84, 38, 132, 16, 17, 29, 37. Recibir todo lo que el Padre tiene es convertirse en un Dios, Dice 76, 58. El plan del universo de Dios debe anticipar materia y espacio con el fin de que estas nuevas herencias puedan ser organizadas y dadas a todo aquel que sea exaltado en el más alto cielo. Este es el lugar a donde van a ir seres los humanos arrepentidos y creyentes. Deberíamos estar interesados en esto porque es nuestro futuro hogar, un lugar para familias eternas y crecimiento eterno. Esta idea está en agudo contraste con la idea actual de que el cielo es un lugar de dicha, de descanso sobre nubes ondulantes, tocando arpas y cantando alabanzas. Rechazamos la idea de no tener familia, ni propósito, ni crecimiento ni logros y de estar completamente estancados. Los hijos fieles de nuestro Padre Celestial pueden llegar a ser dioses. Al tiempo que los hijos fieles de nuestro Padre Celestial entran en su exaltación, debe haber lugares o mansiones preparados como los asientos de estas futuras deidades. Los santos recibirán una herencia en nuestra Tierra celestializada. Habrá también futuros Colops, futuros núcleos celestiales con estrellas de tamaño gobernante, alrededor de las cuales galaxias puedan ser construidas y puedan rotar. Nuestro teorema debe permitir materia y espacio para estos nuevos dioses emergentes y sus nuevas galaxias. Como sabemos las bendiciones de la divinidad, las cuales llamamos exaltación, están reservadas para aquellos valiosos santos que abracen la plenitud del Evangelio, se arrepientan de todos sus pecados, guarden todos los mandamientos de Dios, como los enseña la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, crean en los méritos de Jesucristo como el Salvador y el Redentor, sean unidos a su esposo, a, ah, por la eternidad y con ellos sean unidos por el Santo Espíritu de la promesa. También deben continuar y perseverar en la fe hasta el final de sus vidas mortales. Después de la resurrección, solo para esto será concedida la corona de vidas eternas y la divinidad. El resto, permanecerán como siervos, separados y solteros a través de la eternidad, en su estado de salvación, en un grado de gloria de acuerdo con su fe y sus obras. De 132 16, 17. Cúmulos globulares. El teorema de Kolob requiere algún lugar en el universo en donde nuevas galaxias en embrión puedan ser organizadas para los fieles hijos de Dios que ganen la corona de exaltación. Como un posible mecanismo para lograr esto, ofrecemos los cúmulos globulares. Estas son de forma esférica, se mueven en órbitas muy por encima del plano de la Vía Láctea, pero se mueven alrededor de nuestro centro galáctico. Parecen estar completamente separadas de las estrellas en el plano de la galaxia. Una galaxia madura tiene un núcleo glorioso y brazos espirales divididos en porciones terrestres y celestiales. Otro rasgo prominente de algunas galaxias espirales, por lo menos de la nuestra, es la existencia de cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son sistemas de estrellas altamente concentradas de forma esférica. Contienen entre 10.000 a un millón de estrellas y un diámetro promedio de cerca de 100 años luz. El cúmulo globular 47 Tucanae, mostrado aquí, es un ejemplo de estas magníficas estructuras. Los cúmulos globulares están localizados en igual número en cualquiera de los lados del plano galáctico. El profesor Arlo Shapley trazó la posición de estos cuerpos en el espacio y determinó que estaban distribuidos uniformemente girando alrededor de un punto en el espacio más allá de la constelación de Sagitario. Este punto central viene a ser el núcleo de la Vía Láctea o Colo. El profesor Shapley fue el primero en determinar el núcleo de la galaxia. ¿Es esta la foto de una galaxia en embrión? Cúmulo globular 47 Tucanae from Salt South African Astronomical Society, http anturgsfcnasagov h 05090 html los cúmulos globulares están compuestos de estrellas antiguas de tipo segundo, las cuales son el mismo tipo de estrellas que se encuentran en el núcleo celeste de la galaxia. Se asemejan al núcleo de la galaxia en el hecho de que las estrellas de mayor tamaño así como la mayor concentración de estas se presentan en las regiones centrales que controlan el cúmulo. El astrónomo Colina Ronan escribió, parece también que tanto por las observaciones como por la teoría de la gravedad, las estrellas en un cúmulo no están distribuidas uniformemente. Las externas probablemente están separadas por un par de años luz, mientras que las que están cerca del centro están separadas por solo una fracción de año luz. La opinión general es que las estrellas cerca del centro están fuertemente unidas. 66. Esta descripción es una reminiscencia de la que hace Abraham de las regiones cercanas al trono de Dios. Abraham dijo que hay muchas estrellas grandes cerca de Colo. En este respecto, y en cuanto al tipo de estrella, los cúmulos globulares se asemejan a núcleos galácticos en miniatura o quizá en embrión. Colina Ronan, de Space, Espacio Profundo, Magmillan Puis 5. 1982, página 58. Los cúmulos globulares no están localizados dentro del plano del velo de polvo de la galaxia. En cambio, giran alrededor del corazón de la galaxia, en órbitas amplias, por encima y lejos del plano de la galaxia. Debe haber mecanismos a través de los cuales nuevos dioses reciben sus propios reinos celestiales y comienzan a construir estrellas y planetas. El teorema de Kolop sostiene que los cúmulos globulares pueden ser reinos celestiales jóvenes que lo le dan herencia a aquellos que han entrado en la exaltación. Estos individuos necesitarán el espacio y los materiales para crear sus propias galaxias. Los cúmulos globulares quizá pueden ser movidos hacia el espacio lejos de la Vía Láctea y crecer hasta llegar a ser galaxias maduras. Pero si se prueba que esto no es cierto, ¿dónde y cómo son organizadas las nuevas galaxias? Podría Jesús haber estado haciendo referencia a este proceso cuando le dijo a sus apóstoles hebreos: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros Juan 14, 2. Énfasis añadido: Dos lugares de gobierno. Algunos pudieran preguntar cómo puede vivir un hombre exaltado, y su esposa, en el centro de una nueva galaxia, cuando se le ha prometido una herencia en esta tierra en el momento que esté celestializada y cerca de Colo. Se podría contestar con la posibilidad de que este nuevo dios pudiera tener dos asientos de gobierno. Las escrituras enseñan que los santos heredarán la tierra, recibirán una herencia eterna sobre ella, y morarán en la presencia de Dios para siempre. Además, estas personas exaltadas también podrían tener un hogar en el centro de una nueva galaxia que estén creando. Una consideración como esta lo lleva a uno a preguntar. ¿Es el gran mar de vidrio sobre el cual Elohim reside ahora, cerca de Kolob, el mismo orbe en el cual vivió cuando era un ser mortal? Es posible que él tenga dos lugares de gobierno. Uno cerca de Kolob desde donde administra su propia galaxia para sus hijos, Deice 4 8 y el otro en el centro de la galaxia de su padre el cual heredó de este quizá nosotros también tendremos dos localizaciones cada pareja exaltada puede eventualmente recibir su propio globo celestial el cual estará localizado en el centro de su propia galaxia allí los justos crearán y poblarán mundo sin número además los justos de esta tierra tendrán una herencia sobre ella cuando sea celestializada ya que estos dos lugares están dentro del reino celestial, en donde la comunicación instantánea es posible, la distancia entre ellos no puede ser un problema. Probablemente tomará mucho tiempo tener suficientes hijos en espíritu con los cuales poblar una galaxia o incluso un planeta. Mientras esto sucede, lo cual puede durar eternidades, las parejas celestiales pueden vivir en nuestra Tierra celestializada en el corazón de la Vía Láctea. Allí podremos asociarnos con Dios, Jesucristo, y con los justos de esta tierra. El mormonismo enseña que Dios se deleita en la asociación de amigos y familia. A pesar de que estén ocupados creando nuevas galaxias, aquellos que estén alcanzando la divinidad, podrán hacer muchas visitas a nuestro Padre y hermanos en su hogar. Conclusión A partir de este capítulo concluimos que Dios es capaz de cumplir sus promesas de exaltación para sus hijos que vivan la plenitud de su evangelio. Aparentemente Él está creando nuevas galaxias en embrión, quizá como cúmulos globulares, para que sus hijos fieles las hereden. Al considerar ese día futuro de herencia, nuestra fe en Dios aumenta grandemente. Podemos ver que Él es capaz de cumplir con su palabra. Capítulo 13 otras deidades además del Ohim. Corolario 12. Otras deidades además del Ohim. Las incontables billones de galaxias externas más allá de la Vía Láctea no son las creaciones del Ohim, sino que cada una tiene su propio Dios, su propio reino celestial en su ardiente núcleo, con reinos terrestres y celestiales a su alrededor. Quizá las galaxias, a su turno, se agrupan y rotan alrededor de núcleos de un orden mayor. Los principios del evangelio en los cuales se basa este capítulo. Nuestro Padre Elohim tuvo un padre. 67 Esta revelación al profeta Joseph Smith, aunque conocida antes, Apocalipsis 1:6 abre una ventana de entendimiento de todo el cosmos. Ahora podemos visualizar todo el panorama. Se despliega ante nosotros como billones de galaxias. Sin importar en qué dirección miremos no tienen fin. Cuando observamos estas galaxias afuera de la Vía Láctea, nos damos cuenta de que no son las creaciones de Elohim, sino posiblemente de sus antepasados y parientes, quienes son dioses también. Joseph Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, enseñanzas del profeta Joseph Smith y vid. página 373. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, vol. 2, página 47. Dioses antes de Elohim. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: Nuestro Padre Celestial, de acuerdo con el profeta Joseph Smith, tuvo un padre, y como ha existido esta condición a través de la eternidad, cada padre tuvo un padre. 68 Brigham explicó que nunca hubo un tiempo cuando no hubo dioses, y mundos cuando los hombres no estuvieran pasando por las mismas pruebas por las que ahora estamos pasando nosotros. 69. Si uno considera estas declaraciones, la conclusión a la que se llega es que hay un número grande de dioses. De hecho, el proceso a través del cual los dioses se multiplican es infinitamente antiguo y no tiene principio. Aun las generaciones de los dioses son infinitas. Al estudiar el extenso universo debemos esperar encontrar lugares en los cuales estas deidades tienen sus reinos. Quizá uno de ellos es presidido por el padre de Elohim y allí puede encontrarse el antiguo mundo, ahora exaltado, en donde Elohim vivió como un ser mortal hace mucho tiempo. La cantidad de galaxias. Con los telescopios más poderosos, con un reflector de 200 pulgadas y con el hule de la NASA, los científicos pueden ver más de mil millones de galaxias, véase Fred O'Hille, Frontiers of Astronomy, Límites de la Astronomía, P-245. Sin embargo, la teoría de este libro requeriría que si usted fuera a viajar incalculables años luz hasta la galaxia más distante que ahora podemos ver, y si mirara más allá, usted vería aún más galaxias extendiéndose delante de sus ojos. Simplemente no hay fin para el número de galaxias. El poema del dignatario William W. Phelps, If you could dictate collob, si pudieras ir a colobin no no 284 Santo de los últimos días, versión en inglés, enseña esta misma profunda lección sobre la cosmología mormona. Si tú pudieras ir a Colo en un parpadeo de un ojo, y entonces seguir adelante volando a la misma velocidad, ¿piensas tú que podrías algún día, a través de toda la eternidad, encontrar la generación en donde los dioses empezaron a existir? ¿O ver el gran principio, en donde el espacio no se extendía? ver la última creación, en donde los dioses y la materia terminan. Piensa, el espíritu susurra, ningún hombre ha encontrado espacio puro, ni tampoco visto los límites postreros, en donde nada tiene lugar. Las obras de Dios continúan, y los mundos y las vidas abundan. El mejoramiento y el progreso son un eterno círculo. No hay fin para la materia. No hay fin para el espacio. No hay fin para el espíritu. No hay fin para la raza. Brigham Young, Desered News Nuevas de seret 16 de noviembre 1859, página 290. Postulamos, de acuerdo con el teorema de Kolob, que cada una de estas galaxias es gobernada por su propio dios, quien está esforzándose para dar vida eterna a su progenie. Véase la foto N5 en el prefacio cúmulos galácticos el astrónomo Colina Ronan ha hecho la siguiente observación, al tiempo que mejoran los telescopios, las cámaras y otros equipos para sondear la profundidad del espacio, y al mismo tiempo que se llevan a cabo nuevas inspecciones de los cielos, se está haciendo claro para los astrónomos que las galaxias aisladas son inusuales. Comúnmente están agrupadas en pares o en grupos de tres o más. Nuestro grupo local no es algo raro sino más bien un ejemplo típico. Al igual que en grupos pequeños, las galaxias también se pueden encontrar en cúmulos, desde 100 hasta miles. 70. Igualmente Isaac Asimov escribió. Hay cientos de cúmulos de galaxias visibles en los cielos. Obviamente son cúmulos debido a la cercana proximidad de miembros individuales en el espacio y debido a la luminosidad similar de los miembros más grandes. Algunos de los cúmulos son enormes. Hay un cúmulo en la constelación Coma Berenices, alrededor de 120 millones de años de distancia, el cual está compuesto por aproximadamente 10.000 galaxias individuales. 71. El teorema de Kolop sostiene que la galaxia de la Vía Láctea posiblemente está en una gran órbita alrededor de la galaxia del padre del Oim, la cual a su vez gira en su órbita alrededor de la galaxia del padre del padre del Oim, y así hasta el infinito especulamos que los cúmulos galácticos que observamos en los cielos son un reflejo del orden patriarcal entre los dioses. El modelo anterior del universo en el cual las galaxias están agrupadas en cúmulos, los cuales a su vez están agrupados en supercúmulos, etc, fue propuesto por el astrónomo de Baukoleurs como un universo jerárquico. Antes de dejar este tema, discutiremos cómo el teorema de Colo encaja dentro del modelo actual del universo extendido. Los dos modelos más ampliamente discutidos son la teoría del Bang y la teoría del estado estacionario. El primero es el más ampliamente aceptado de los dos: Colina Ronan, Ibid, página 106. Isaac Asimov, Ibid, página 195. La teoría del estado estacionario. El universo en estado estacionario puede ser visualizado de la siguiente manera. Imagínese un universo de volumen infinito lleno de un número infinito de galaxias distribuidas uniformemente en el espacio. Ahora, imagínese que el espacio en sí mismo se está expandiendo. De este modo, el universo esencialmente se vería igual para todos los observadores. Sin importar desde qué galaxia uno observe, todas las galaxias externas se verían retirándose. Entre más lejos esté la galaxia, más rápida la velocidad con la que se retira. Por lo menos esto es lo que parece cuando los astrónomos observan hacia lo profundo del espacio. En el espacio que hay entre las galaxias, proponemos que hay lugar para que crezcan nuevas galaxias. Imagínese que a medida que el universo se expande, constantemente se está creando materia de la cual se pueden formar nuevas galaxias. Isaac Asimov, quien no es uno de los que propone la teoría del estado estacionario, describe esta teoría de la siguiente manera. Pero los requisitos de la teoría de la creación continua son de hecho pequeños. La materia necesitaría ser creada a razón de un átomo de hidrógeno por año en un billón de litros de espacio, y este ritmo de creación sería muy pequeño para ser detectado por cualquiera de los instrumentos que poseemos. Al tiempo que las galaxias se alejan las unas de las otras, cualquiera que sea la causa, los espacios entre ellas acumulan materia gradualmente a través de continuas creaciones. De seguro la acumulación es lenta, pero también lo es la velocidad a la cual las galaxias se alejan las unas de las otras, comparado con el inmenso espacio que hay entre ellas. Toma varios eones billones de años para que la distancia entre dos galaxias vecinas se duplique y para entonces se ha formado suficiente materia entre ellas para que se condense como una nueva galaxia. Ibid, página 224. Brigham Young declaró en el Journal of Discourses. Mientras que estemos en la carne, no podemos recibir las llaves para formar y moldear reinos y organizar materia, porque está más allá de nuestra capacidad y llamamiento, más allá de este mundo. En la resurrección, los hombres que hayan sido fieles y diligentes en todas las cosas en la carne, hayan guardado su primer y segundo estado, y sean dignos de ser coronados dioses, aún los hijos de Dios. Serán ordenados para organizar materia. ¿Cuánta materia suponen ustedes que hay entre nosotros y algunas de las estrellas fijas que podemos ver? Sufriente para moldear muchos, muchísimos millones de tierras, tal y como esta, y sin embargo ahora es tan difusa, clara y pura, que podemos ver a través de ella y contemplar las estrellas. Y sin embargo, la materia está ahí. ¿Pueden ustedes conceptualizar esto? ¿Pueden darse una idea de la minuciosidad de la materia? Bajo la teoría del estado estacionario, el universo no solo es generalmente el mismo para todos los observadores en el espacio, sino que también es el mismo para todos los observadores en el tiempo. De hecho, el universo nunca hubiera nacido, porque no hay principio. No moriría nunca, puesto que la creación continua le permitiría crecer continuamente. La teoría del estado estacionario ha perdido seguidores entre los astrónomos durante los últimos años porque sienten que las observaciones de las partes más distantes del universo sugieren que éste se veía diferente en el pasado de lo que se ve ahora. Sin embargo, estos descubrimientos no son indiscutibles, y los científicos no están de acuerdo con el significado de los datos. Para lecturas adicionales tanto de la teoría del estado estacionario como de la del Bang, véase de Universo, de Isaac Asimov, capítulos 14, 15 y 19. La teoría del estado estacionario es particularmente atractiva para los santos de los últimos días debido a nuestra doctrina de que no hay principio ni fin para las generaciones de los dioses. La creación continua de materia de la nada es imposible, ya que Joseph Smith escribió, los elementos son eternos. Alguna vez se pensó que los elementos eran los átomos que aparecen en la tabla periódica de los elementos químicos. Se pensaba que los átomos eran indivisibles y que no podían ser ni creados ni destruidos. Desde entonces hemos aprendido que los átomos no son elementales sino que pueden ser subdivididos en protones, neutrones y electrones. Estas partículas subatómicas pueden a su vez ser subdivididas. La materia puede ser convertida en energía, y, bajo condiciones especiales, la energía puede ser convertida en materia. ¿Podría parte de la enorme energía que es arrojada desde el núcleo de la galaxia ser convertida en materia para construir nuevos reinos, nuevas galaxias? El conocimiento que tenemos de cómo producir nueva energía y nueva materia, las cuales deben estar disponibles en cantidades infinitas, es limitado. Quizás, distribuidos en el infinito volumen del espacio, se encuentren los elementos preexistentes que puedan formar nuevas creaciones. Brigham Young, Journal of Discourses, Diario de Discursos, Vol. 15, página 137, énfasis añadido. Puede que estos elementos hayan estado allí desde siempre. Estos podrían ser necesarios para construir nuevas galaxias para deidades emergentes. Todo esto podría estar basado en el concepto de reciclaje. Sostenemos que habrá suficiente materia y espacio para los nuevos reinos que Dios ha prometido. La teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang establece que toda la materia y energía en el universo entero estaba originalmente en un solo lugar. Esta masa explotó y envió la materia y la energía de la cual las galaxias están compuestas, lanzándolas en todas direcciones. Hoy, todas las galaxias afuera de nuestro cúmulo local se están alejando de nosotros, tal y como se podría esperar de tal explosión. Los radioastrónomos también pueden detectar una radiación de fondo que va en todas direcciones, la cual los científicos creen ser los restos de esta explosión inicial. Si la explosión inicial fue suficientemente grande, el universo se expandirá para siempre, con las galaxias apartándose cada vez más, hasta que solo sean visibles las de nuestro cúmulo local. Si el poder de la explosión inicial fue pequeño, o por debajo de cierta cantidad, finalmente la gravedad puede reducir el universo a un solo pedazo de materia, destruyendo los mundos y galaxias tal y como los conocemos ahora. El ciclo entonces se repetiría con otra explosión y un nuevo comienzo. Conclusión: Los parientes exaltados de lo imán organizado y organizarán mundos y soles y gobernarán y poblarán galaxias como lo han hecho todos los dioses antes que ellos. Este patrón continuará a través de toda la eternidad. Siempre habrá suficiente materia y espacio para permitir este crecimiento. Resumen y conclusiones: Muchos principios del Evangelio se consideran en este libro. El significado de las escrituras es grandemente realzado cuando éstas se exponen en la secuencia del teorema de Colo y se comparan con descubrimientos recientes de la ciencia de la astronomía, los cuales, en muchos casos, están alcanzando y comprobando lo que los profetas han dicho desde hace mucho tiempo. Después de una debida reflexión sobre los datos presentados en este libro, abajo enumeramos el resumen y las conclusiones de lo que sentimos son probables explicaciones de la estructura del universo. Capítulo 3 El trono de Dios así como Kolob posiblemente está en el centro de la galaxia de la Vía Láctea. Abraham vio, a través del Urim y Tumim, la gigantesca estrella Kolob, que se hallaba más próxima al trono de Dios Abraham 3, 2 que Kolob es la primera de todas las creaciones de Dios y la más grande, en masa, de todas las estrellas, Abraham 3, 16, y que rige a todas las que pertenecen al mismo orden que es a la Tierra sobre la cual estás, Abraham Abraham 3, 3. Las escrituras establecen que el trono de Dios está en medio de todas las cosas, dice 88, 13. El teorema de Kolob propone que este es el centro de la galaxia de la Vía Láctea. Capítulo 4 Polvo interestelar impide que desde la tierra se vea el centro de la galaxia o cielo. El hombre natural se marchitaría y moriría en la presencia de Dios, pero si mirara con ojos espirituales, como lo hizo Moisés cuando la gloria de Dios descansó sobre él, podría ver su rostro porque fue transfigurado en su presencia. Moisés 1.11. La gloria, luz brillante y enorme radiación proceden de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Dice 88, 12. La Tierra está escondida y protegida de esta ardiente gloria con un velo de polvo interestelar. No podemos contar todas las estrellas y planetas en la Vía Láctea, sin embargo, cada una es conocida por Dios. Dios les reveló a Moisés que había creado incontables mundos. Moisés 1, 33. También casi como dejará de existir una tierra, así aparecerá otra Moisés 1.38. Pero la creación de mundos es para Dios una tarea secundaria. Su principal enfoque y esfuerzo es el progreso de sus hijos. Porque Dios dijo esta es mi obra y mi gloria. Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre Moisés 1.39. Para lograr esto, Dios tiene que construir muchos soles y tierras como las residencias de sus muchos hijos. Aunque el hombre no puede contarlas, Dios las conoce a todas y les ha dado un nombre a cada una. Capítulo 6: Una galaxia puede estar dividida en tres regiones. En la resurrección hay tres grados de gloria descritos en maravilloso detalle, Dice 76. Pablo comparó estos grados con el sol, la luna y las estrellas, 1 cor 15, 40, 42. Cada uno de estos tres lugares, celestial, terrestre y celestial, será la residencia final de parte de la humanidad después del juicio y la resurrección, su lugar estará basado en sus obras y su fe mientras estuvieron en la tierra. La localización de cada uno de estos reinos de gloria está en los anillos concéntricos de la galaxia de la Vía Láctea con el trono de Dios, el reino celestial, en el centro. Capítulo 7 Hay un lugar para las tinieblas de afuera. Se teoriza que la localización de las tinieblas de afuera, el lugar final para el diablo, sus ángeles y los hijos de perdición es afuera de los límites de la Vía Láctea en donde es frío y oscuro. Capítulo 8 La Tierra está viva y ha seguido una secuencia similar a la de un alma humana. La Tierra está viva y cambia de cuando en cuando. El Señor explicó que la Tierra obedece la ley de un reino celestial, porque cumple la medida de su creación y no traspasa la ley, a pesar de que morirá, será vivificada de nuevo. De 88, 25, 26. La Tierra tiene un espíritu porque fue creada espiritualmente antes de que se volviera temporal, Moisés 3, 4, 5. Fue revestida con vegetación espiritual y vida animal. Los animales también tienen espíritus, Deic 77, 2, Moisés 3, 5. Después, la tierra se convirtió en el terrestre jardín del Edén, Moisés 3, 8. Después de la caída de Adán, la tierra fue maldecida o celestializada a un lugar apropiado para el hombre mortal, Moisés 4, 23, 25, y quedó sujeta a la muerte. El profeta Enoch, séptimo desde Adán, registra que él escuchó la tierra hablar, diciendo: Estoy afligida, por causa de la iniquidad de mis hijos, Moisés 7, 48. La tierra también pidió poder descansar, Moisés 7, 48. Esta oración le será atendida después de la segunda venida durante los mil años de paz que dure el milenio, Moisés 7, 64. Finalmente la Tierra será celestializada cuando retorne a su órbita original alrededor de Colop. Capítulo 9 El Padre Celestial tiene otros hijos a quienes coloca en otras tierras en la galaxia de la Vía Láctea. La progenie de Dios es ubicada en otros mundos así como en esta Tierra, dice 76, 24, 88, 51, 57. Cristo asistió al Padre en la creación de todos estos mundos. También Cristo es el Redentor de cada uno de estos otros mundos. El profeta Joseph Smith nos enseñó que los habitantes de otros mundos son salvados por nuestro mismo Salvador. Asimismo muchos de estos otros mundos están ahora habitados por otros hijos de nuestro Padre Celestial. Capítulo 10 Dios y los seres espirituales se pueden mover y comunicar a altas velocidades. Dios maneja su reino de manera muy eficiente. Tiene medios muy rápidos de transporte y comunicación. Una velocidad mayor que la de la luz. El desplazamiento entre diferentes lugares en el reino de Dios puede ser llevado a cabo por seres espirituales cerca o a la velocidad del pensamiento. El tiempo en la tierra, 24 horas barra día y 365 días barra año, empezó con la caída de Adán, Abraham 5, 13, y finalizará a comienzo del milenio, DC 84, 100. El tiempo de Dios pasa mucho más despacio que el tiempo del hombre. La relación es de 1 a 365.000, Abraham Facsimile 2, 1. Capítulo 11 Las cosas en la tierra están diseñadas de acuerdo con las cosas en los cielos. Las cosas en la tierra temporal se parecen a sus contrapartes espirituales, las cuales Dios ha creado en los cielos, dice 77, 2. Los seres humanos, hombres y mujeres, fueron creados en la tierra a imagen y semejanza de Dios en los cielos, Génesis 1, 27. De esta manera podemos entender mejor las cosas espirituales y celestiales al observar las cosas en la tierra, porque la tierra, y todo lo que está en ella, es a imagen y semejanza del cielo. Capítulo 12. Dios tiene la habilidad de cumplir sus promesas a sus hijos fieles. Dios ha prometido todo lo que Él tiene como herencia para sus hijos fieles, Deice 84, 38, 132, 16, 17, 29, 37. Recibir todo lo que el Padre tiene es llegar a ser un Dios Deice 76, 58. El plan del universo de Dios debe incluir materia y espacio para que estas nuevas herencias sean organizadas y dadas a todos aquellos que sean exaltados en el cielo más alto. Esto no significa que estos hijos fieles de Dios van a tomar el lugar de nuestro Padre Celestial, sino que se convertirán en los dioses de sus propios hijos espirituales, dice 76, 58, 132, 20. Esta idea está en agudo contraste con la idea actual de que el cielo es un lugar de dicha, en el que descansaremos sobre nubes ondulantes, tocando arpas y cantando alabanzas. Rechazamos la idea de no tener familia, ni propósito, ni crecimiento ni logros y de estar completamente estancados. Capítulo 13 Las muchas galaxias que vemos más allá de la Vía Láctea no son creadas por nuestro Padre Celestial, sino por otros dioses. Nuestro Padre Elohim tuvo un padre. Esta revelación al profeta Joseph, aunque conocida antes, Apocalipsis 1:6 abre una ventana para entender todo el cosmos. Ahora podemos visualizar todo el panorama. Se despliega ante nosotros como billones de galaxias. Sin importar en qué dirección miremos, no tienen fin. Cuando observamos estas galaxias, afuera de la Vía Láctea, nos damos cuenta de que no son las creaciones de Elohim, sino posiblemente de sus antepasados y parientes, quienes son dioses también. Pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y solamente un Señor Jesucristo a quienes adoramos. Bibliografía Las notas bibliográficas están incluidas en el cuerpo del texto. Las citas de pie de página han sido seleccionadas de todas las obras estándar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las obras estándar incluyen. La Santa Biblia, el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, y la Perla del Gran Precio. Todas las otras fuentes y autoridades han sido consignadas en una lista en orden alfabético abajo en esta bibliografía. Cuando la referencia es de un autor, se encuentra bajo el nombre personal del autor, no del apellido. Bernard, Bennett, Rice, New and Work of the Abensubert, J. Bernard, Dorothea, Bennett and V.S., Rice. Moon Stars Astronomy, Whitley's House, y Company, New York, 1964. B.H. Roberts, The God Santayer Government, Contributor. Boc and -boc, de Milky Way 5th edition, Harvard University Press, Cambridge, Ma, 1981. Brigham Young, Journal of Discourses. Brigham Young, The Dead News, 16 de noviembre, 1859. View Selected Speeches, 1951, J. Reuben Clark, J.R. What Was This Jesus, Published by View Extension Publications. Ched Raimo, Starry Nights. An Introduction to Astronomy Forever Every Night of the Year, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. Colina Ronan, Deep Space, Macmillan Publishing, Ni, 1982. The Sered News. Eliza R. Snow, LDS Imms, 1891. Franklin de Richard St. James A. Little, Compendium of the Doctrines of the Gospel, Salt Lake City, The Sered Boot Company, 1925. Fred Hoyle, Frontiers of Astronomy, New York, Harper's, 1955. G. Neugebauer y Eric Bethlin, The Brightest Infrared Sources, Scientific American, April 1973. George Reynolds Hanem M. Esjogal, Comentarium de Per Price, 1965. Al Are Tere Millions of -like Planets? The Sered News, Febrero 2, 1966. Arlo Play, The Galaxies, Harvard University Press, Cambridge, Ma, 1961. everce C. Kimball, Masterpieces of LDS Leaders, N.B. Lundwall. Ollis R. Johnson, Civilization Out in Space, View Studies, Autumn 1970. 107 Imms of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Isaac Asimov, The Universe. From earth to Quasar, Walker Company, Ni, 1966. James E. Improvement Improvementera, 1904. John A. Discourses of Brigham Young, de Sered Wood Company, 1977. John Taylor, de Mormón, August 29, 1857. Joseph Ashbrook, The Nucleus of the Andromeda Nebula, en Telescope, febrero 1968. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Bowcraft, 1955. Joseph Fielding Smith, Mann. Is Origin and destiny, 1954. Joseph Smith, Egyptian Alphabet and Grammar, Utah Store, 135 SW Temple, Salt Lake City, Utah, 1966. Joseph Smith, Quotedin de Contributor, October 1882, Septiembre 1883. Joseph Smith, Times and Seasons, August 1843. M. Garfield Cook, Everlasting Burnings, Phoenix Publishing Inc., Salt Lake City, Utah, 1981. Melvin J. Bayard, De Pacto Celestial Apines, The Sered News. Orson Pratt, Formation of the Art, Elders Journal. Orson Pratt, Journal of Discourses Orson Pratt, March 14, 1875, Salt Lake City, 16th Ward, Reported by David W. Evans. Orson Pratt, Millennial Star. Parley P. Pratt, Millennial Star, Febrero 1841. Roya Gallant, Exploring the Universe, Garden City, New York. Garden City Books, 1956. The Hinks of the Prophet Joseph Smith. Times and Seasons. Walter Sullivan, Value on Data, The New York Times, April 27, 1978. William W. Phelps, Times and Seasons, January 1, 1845. Acerca del autor, Lynn M. Hilton es conocido como un explorador y pensador original. Fue entrenado como piloto bombardero en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, sirvió una misión en los estados de Nueva Inglaterra, 1945-1947. Se casó y fue unido a Analee O'Toole en 1948. Recibió un PhD en el Departamento de Educación de la Universidad de Chicago en 1952. Fue profesor en la Universidad de Brigham Young de 1953 a 1964. Durante su tiempo en BYU sirvió como decano asociado para la educación de adultos. Sirvió un período en la Cámara de Representantes de Utah fue el descubridor original del rastro de ley en Arabia, véase la revista Ensignin Search of the Israel, en la búsqueda del rastro de ley, septiembre y octubre de 1976. Trabajó durante cuatro años en Egipto y durante siete en Arabia Saudita. Su fiel esposa Ope murió en 1999 después de una larga enfermedad. Durante toda su vida ha servido en muchas asignaciones en barrios, puestos y misiones para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tiene cuatro hijos y catorce nietos. Se casó y se unió a Nancy Goldberg en el templo de Salt Lake en 2001 y desde entonces ha cumplido cinco misiones con ella. Sirvieron en Sydney, Australia, en el edificio de las oficinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en la misión de Atenas, Grecia, con asignaciones en Irbid, Jordania, Atenas, Grecia, misión Nueva York Sur y misión Massachusetts Boston. Es autor de muchos libros y artículos, algunos de ellos ampliamente publicados. ¿Cree usted que el trono de Dios se encuentra en el centro de nuestra galaxia? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que está estructurado el universo de Dios? Aquí encontrará una teoría que le dará una comprensión más profunda sobre estos temas. La teoría de Kolob, escrita por el profesor Lin M. Hilton, nos permite ver más claramente el hogar celestial en el cual vivimos antes de nacer y el hogar en el cual viviremos después de muertos. Estos lugares se nos muestran más reales. Están formados por materia, algunos de materia muy pura y refinada y existen en el tiempo y en el espacio. Nos ayuda a prever la realidad de las glorias de nuestros hogares futuros. Lin, como un hombre de fe, une en una sola teoría evidencia científica y fuentes de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, para dar cuenta sobre la forma y la estructura de todos los mundos, planetas y soles. Lin defiende la teoría de que la gran estrella Kolob, la cual está muy cerca al trono de Dios, se encuentra localizada en el centro de nuestra galaxia la Vía Láctea. Examina varias teorías básicas que se derivan de esta hipótesis. ¿Por qué es este libro importante para el lector? Los siguientes son algunos comentarios de personas que ya han leído el libro. Desde que consideré la teoría de Kolob, mi mente no ha descansado. Ahora miro hacia los cielos con nuevos ojos. William M. Bouska, M.D., El Paso, Texas. Pasé unas horas maravillosas con este libro. Pienso que es de lo mejor que he leído sobre este tema. Robert K. Peterson, Ph.D., Morgan, Utah. Su libro nos hizo sentir como si pudiéramos tocar el cielo con nuestras manos, es maravilloso. Johnny Sieglin de Weldon, Logan, Utah. Disfruté inmensamente su teoría de colo. Está llena de muy buena investigación, de nuevas ideas, y a mí me suena verídica. George Potter, Saudi Arabia.